Hemos llegado a la estación principal. Aflójense el cinturón, pónganse cómodos y suban el volumen de la radio. Suban el volumen de la radio. Ya suena, esto es Racing. Moreno, para que la maneje Sigali, el toque, para que la tenga Piovi, que jugó para Rojas, ahí va Racing, atención, Rojas, centro, pelota al punto penal, Roger, salta, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Se elevó en lo más alto, metió un cabezazo frontal al ángulo superior derecho del arquero. Yo no lo vi, mi viejo me lo contó, me dijo, estaba Machado da Silva en Racing, era un brasilero de los mejores que vi con esta camiseta, no lo vi, pero me lo contaron y le creo a lo Machado da Silva. Roger Martínez metió un cabezazo extraordinario, la clavó en el ángulo y Racing se pone a tiro. Racing va por el milagro. Roger Martínez firma el autógrafo. Racing 1, Atlético Nacional 0. Puede haber más. Va jugando el balón por la izquierda y ataca Atlético Nacional a través de Osa. Levantaba el centro, hubo un rebote, le quedó a Moreno. La mete larga para Ojeda, vaya, pibe, vaya. Roger por adentro, Auche por el otro lado para el gol. Racing para empatar la llave. Ojeda, tiro, gol, 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 gol. ¡Gol! Yo te dije, acá van a cantar, no falta mucho para que canten acá. Ojeda, encaró, luego de una pelota bárbara de Moreno de pierna zurda, Ojeda se metió de pierna derecha contra el palo izquierdo del arquero, pasó entre las piernas, parecía Burruchaga en el 86, Ojeda, vaya y defina entre las piernas y de caño vale doble, pero Racing empata la serie. Racing cerca del milagro. Ojeda firma el autógrafo. Y Dan
y dale Racing, dale. Ojeda para poner cifras ahora. 2-0 en el cilindro, iguales en la general, 2-0, 4-4, Ojeda firma el autógrafo, Racing 2, Atlético Nacional 0. Puede haber más. Saliendo la academia con Sigali, le tira la diagonal Ojedita, Sigali va la pelota larga para el delantero, se fue hasta el fondo, Ojeda habilitado, el centro atrás, la saca junto cruzándose Aguirre. Le queda la pelota ahora sobre la derecha. Rubio, Rubio toca con Roger. Roger en el área, engancha a Roger. Roger tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Auche! En contra, en contra, en contra. Gol de Racing que da vuelta a la llave. Ahora sí, una extraordinaria jugada de Roger Martínez entrando por derecha. Metió un latigazo abajo buscando alguna pierna. Y cuando Auche iba al primer palo, se debió en el camino para que Racing anote el tercero y saca una diferencia extraordinaria. Aguirre en contra. Racing 3, Atlético Nacional 0. En contra Aguirre. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Gana Racing 3-0. Y por ahora, milagro. Por ahora, milagro. ...11.06 en toda la República Argentina, 8 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso afuera, porque aquí en este estudio todavía está todo muy caliente, muy efervescente, fantástico, porque seguimos disfrutando de la clasificación de Racing a cuartos de final, después de haber superado ampliamente, ya parece muy lejano, ¿no?, en este 3-0 Atlético Nacional, donde muchos ya estamos pensando. Muchos ya estamos pensando en el cruce entre Racing y Boca. Todo lo que ya he escuchado en este breve, en estas breves horas después de que Racing venció categóricamente al conjunto colombiano, lo que estoy escuchando del lado de Boca, ya están llorando, abrieron los pañuelos, bueno, los paraguas también, por la duda que llueva, ¿no? Pero vamos a estar con eso, ¿eh? Vamos a estar porque hasta las 13 estaremos con toda esta gran banda, ¿eh? Cada día somos más. Porque ustedes nos hacen el aguante del otro lado, porque minuto a minuto se van suscribiendo a nuestro canal de YouTube y nosotros mucho más que agradecidos. Y porque, bueno, le dije al señor que tengo aquí a mi derecha, bueno, en realidad no le dije, pero lo quiero hacer quedar mal, ¿no? Traiga la camiseta que va a sortear, porque ¿cómo terminó el último sábado? ¿Qué dijo el señor Diego Alberto Morris? Que la iba a sortear si Racing ganaba a una determinada cantidad. A 1500. Y si Racing perdía, le iba a los 3.000. 1.500, dije. Bueno, vamos a tratar de hacer algo. ¿Cuántos van? Y no sé. 1.100 por ahí. ¿Y para qué la traigo entonces? 1.100, una cosa así. No, bueno. Para yo mostrarla. Estoy a favor de Diego Morris. Para mostrarla. Cuando sea, a ver, 1.500, yo prometí. Usted muestre la A3, acá está, vio la de la 3 tira, ese modelo retro, muy lindo, muy hermoso. Ya la traje una vez. Bueno, pero la gente se olvida. Usted la tiene que traer, mostrar, para que la gente... Por ahora es mía. Por ahora es suya. La va a traer lavadita, limpita. Sí, sí. Esa es... yo siempre digo lo mismo. Tengo muchas camisetas de Racing, muchísimas. Ya que no lo escucho, ¿eh? ¿Está saliendo Diego Almorzo? Sí. Yo a él no lo escucho, ¿eh? Tengo muchísimas camisetas de Racing de muchos años atrás. Creo que la primera... Tengo una que en realidad es chiquita, que era la que usaba Trama. Así que imagínate cuánto hace. Trama, claro, pero porque vos habías contado que era tu ídolo de chiquito, ¿no? De Trama. Chiquito, sí, porque era el 9 de Racing. Claro. Y yo quería ser... A mí me decían Trama en el barrio. Sí.
En mirá, esa época yo era chiquito, sí. Menos mal que no te decían traba en el barrio. No, bueno. La importancia de una letra, ¿no? La importancia de una letra, cómo bueno, cambia el significado, ¿no? En ese momento no, no, era no, difícil. Era difícil. No, claro. Qué contento no, no lo veo a todos, ¿eh? Estamos felices, contentos. Sí, sí. Ah, me dejan agradecerle a los amigos del show. Sí, de, perdón, de le fútbol. Cortamos la intro porque no, 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 arranca no, con no, su editorial porque que yo igual a las 11:30 tenemos más o menos. Pero ahí estamos de fiesta, no hay que matar a nadie. Sí. Hoy, por lo menos ahora, en este preciso instante, comencemos con alegría. Después nos vamos a meter en determinados temas que acá no dejamos pasar. Oh, ahora hago ruido de José Leste, ¿no? No, para nada. Yo lo sigo criticando al técnico. ¿Qué, ¿usted tiene algo contra los morochos? Claro, porque tiene, siempre dice rubio, rubio. No, pues sí. Los morochitos de bueno, José Leste o verde en este morocho, caso. No, morocho de ojos verdes. ¿No somos lindos? Morocha de ojos verdes, pero es escuchamos varón, los relatos de Enzo Peralta, ¿eh? De los chicos de amigos del show de Racing. Muy buenos relatos. Fede Tedesco y demás. Muy buenos relatos. Fede Tedesco venía a la mañanita con el juguito, a la mañanita en la producción de estos Racing. Sí, sí. Hace muchos años. Le mandamos una acá en el temporada chat, 14 el estamos chat al aire. Ya inició como loco. Ah, saludamos hola, a todos. Le mando un saludo a Mauro, al oyente. Largá la camiseta Diego Botón. Ah, bueno. ¿Mauro le puso ese? Sí, sí, tiene pinta de boxeador el muchacho ese, grandote, todo. Grandote, ahí está. Ah, y ya está con el apellido, sabemos él. Mauro Idaverri, lo quiere boxear. Me quieren boxear. Sí, bueno, acá dice que alguno, vamos a leer alguno. Gustavo Copa, ya están queriendo poner un árbitro para que lo favorezca. Es verdad, ya están quejándose los señores Geneises, para no decir otro término al aire. Bueno, pero el último partido que se jugó en la cancha de Boca entre Boca y Racing hubo una clara. No digo ayuda, porque yo no digo ayuda, digo beneficio para Boca. O sea, hubo dos jugadores que tenían que haber sido expulsados, uno era Barco, el otro Villa, y no pasó nada. ¿Sabes lo que te justifican ellos? Que Racing jugó tan mal que si no, no que ganaron por eso. Es mentira, ¿no? Pero, porque si a vos te echan dos jugadores pero acá, cambia el partido, acá, te cambia la ecuación. Acá no interesa si jugás mal o bien. Acá interesa la realidad. Claro, la realidad es si el árbitro te perjudica o te beneficia. Que en realidad los árbitros no están para perjudicar o beneficiar. Se pueden equivocar, son humanos, pero hoy está el VAR. Sí, claro. Por eso, que se quede tranquilo tranquila gente de Boca, que muy probablemente o muy posiblemente los árbitros sean extranjeros. ¿Qué partido? Sí, es verdad. Bueno, para que le quiero responder, pero con cariño y bien, a Luis Mariano Rodríguez, porque si yo solamente leo los que me gustan a mí, que hablan bien de nosotros, no está bueno. Y acá nos gusta que participemos. Y acepto lo que dice el amigo Luis Mariano Rodríguez, que dice, Tano, criticás a Gago porque te comió el personaje, te cuesta reconocer que te equivocás, tenés que ser más humilde. No. Cuando yo digo que critico a Gago, el que me escucha siempre, esto va de dónde. Yo también lo critico. Pará, te respondo. No, pero le respondo bien porque está bueno. No, pero una cosa es criticarlo, otra cosa es decir que se tenía que ir después del penal contra Argentina. Yo no dije eso. ¿Cómo? De Gago no, Galván dije que se tenía que ir. ¿Perdón? No me acuerdo, no importa. Dijo Galván. No, hablando en serio al amigo. No, a mí lo que no me gusta. No, escuchá, a mí lo que no me gusta de Gago, y esto es verdad. Cuando uno analiza un partido, hay cambios que no te gustan, actitudes, decisiones. Esto es en serio, lo digo, ¿no? El resultado cambia todo. Y para eso. Y te voy a explicar por qué. Pero déjame que le responda. Porque le quiero responder al amigo Luis. No tenés que responder. No, porque el amigo Luis por ahí se piensa y no hago. Mira, yo no te gusta, Gago. Está bien. No me termina de cerrar. Yo creo que Gago va. Pero no está mal igual. Pero pará. Yo creo que Gago será un gran técnico en 4 o 5 años. Me parece que todavía está aprendiendo a Racing. A mí lo que no me gusta de Gago, y esto es independientemente de la parte futbolística, para mí es soberbio cuando se cree que se la sabe toda, te mira desde un lugar y a mí no me gusta cómo responde. Eso no va a cambiar, pero eso no me va a invalidar a mí a decir, si yo tengo que sentar acá y decir, Gago analizó bien en lo previo, ejecutó bien en el durante y tomó excelentes decisiones y gracias a Gago Racing ganó. Lo digo porque lo he reconocido. Ahora, no quiere decir que porque hay un proyecto uno no puede criticar. Porque si no, nos vamos, no hacemos ningún programa de nada. Aparte, aparte, no dejamos de ser hinchas, como tampoco dejamos de ser periodistas. Y durante este semestre, Gago tomó muchas malas decisiones. Y esto no dejamos de reconocer, pero. Y aparte, no nos cuesta reconocer, por lo menos a mí, creo que Tano tampoco, que Racing hizo un gran partido el jueves. Y uno de los principales responsables, sino el principal, fue Fernando Gago. Porque digo, a veces toma muy malas decisiones y a veces toma muy buenas. Sí. Y el jueves creo que desde el armado del equipo hasta después cómo fue leyendo el partido, fue gran protagonista y un protagonista para bien de que Racing pase de ronda. Pero eso es lo que yo decía la semana pasada cuando nos despedíamos en esa discusión, que en realidad son discusiones futboleras, que nadie tiene razón, cada uno tiene su opinión, como siempre digo.
¿Dónde vas a encontrar un entrenador que no se equivoque o que no acierte? Todos los entrenadores se equivocan. Por ejemplo, De Micheli salió campeón con River. Y el otro día se le lesiona Enzo Pérez y en lugar de poner a Craneviter iban 0-0, estaba clasificando, puso Nacho Fernández, tuvo ambición y en realidad a River después no marcaba nadie en el medio. Entonces vos decís, ¿y no lo pueden criticar? Sí, obviamente, porque se puede criticar y se va a equivocar. Y es un técnico que salió campeón. Y después de ser campeón queda fuera de la Copa Argentina y River tiene un plantel de selección y va a jugar solo un torneo. Y bueno, entonces, por ser campeón no lo van a criticar. No, sí, lo van a criticar. Y más, yo te voy a decir una cosa. Racing ganó 3-0, jugó tal vez el mejor partido del semestre, junto con el de Colón en Santa Fe. Pero en realidad, la crítica futbolera que yo le puedo hacer a Gago, yo soy uno de los tipos que debo ser uno de los pocos que banca a Gago aún en la derrota y aún en las equivocaciones. Porque en realidad, una cosa es marcarle que yo lo hago, las equivocaciones y los errores que comete. A mí, eso de la soberbia, que yo coincido con vos, no lo tomo en cuenta porque en realidad veo lo que hace dentro de la cancha, si se equivoca sí, o claro no. Después la soberbia la tiene siempre y va a ser muy difícil, como la tiene Heinze, como la tiene Gaby Milito, como la tienen muchos entrenadores de esa generación que no le gusta la prensa. Sí. Y esto hay que decirlo, pero yo evalúo lo que hace Gago dentro de la cancha. Y el otro día, permítanme decir que más allá de que Gago hizo muchas cosas bien, se queda a los 20 minutos del segundo tiempo sin posibilidad de cambio. Bueno, pero eso por lesiones. No, porque no aprovechó las ventanas para meter más jugadores. Diego. Bueno, pero él tenía que... Ojeda te pidió el cambio. Después te lo pide Roger Martínez. ¿Qué vas a hacer? Cuando entra Roger Martínez tenés que hacer algún cambio más sabiendo que te quedas sin ventana. Pero si Roger Martínez fue el último. No, bueno, ahí cambia. Sacá Jonathan Gómez, sacá alguno que se pueda... ¿Me entendés lo que te digo? Quedaba mucho tiempo. Digamos, entiendo lo que decís. Pero quedaba mucho partido y estaba bien el equipo. Es no, difícil el también. Equipo, si hubiera tocado algo, no, hubiera cambiado el esquema en ese momento, lo hubiéramos criticado. No me entendés, porque si Racing... Yo te voy a decir una cosa. Si Racing, gracias a la producción que siempre estaba en todos los detalles, si Racing hubiese... Vamos a suponer que es contrafáctico, pero si hubiese hecho un gol Nacional de Medellín, iban a penal y Racing perdía, hoy estarían diciendo... Y Gago se quedó sin hacer los 5K. ¿Me entendés lo que digo? Pero yo, ¿sabes por qué no lo critico? Porque él hizo lo que tenía que hacer. Y después lo explica en conferencia de prensa. Y yo por eso digo, escucho lo que dice Gago. No es que a veces se pone el cassette y eso ahí ya como que se pone en blanco y no escucho más nada. Pero cuando da explicaciones tácticas y futbolísticas, sí las escucho. Y él dijo, Atlético Nacional iba a poner muchos delanteros. Yo tuve que poner a Santi Quirós. Y con eso resolvía, ponía un tipo más para que si me cascotean el rancho, en otra palabra, con los centros, yo tenía un central más. Después él vio que el equipo estaba bien. Lo otro era imponderable. O sea, si se te lesionaba uno más cuando Gaby Arias se tira en el área y ahí ya no teníamos cambios, se nos frunció, por así decirlo, a todos porque ahí ya no tenía más cambios. Pero y eso no lo podés prever. ¿Cómo haces para que lo sacas antes, Arias? No, el arquero... ¿Él se había puesto un central más? No, el arquero tiene un cambio. El arquero es muy puntual, yo lo entiendo. No, está bien, pero él había puesto a un central porque se iban a venir los delanteros y después los otros dos fueron en momentos distintos por lesión, tanto Ojeda como Roger Martínez. Digo, está bien, ¿a quién pones aparte? No, ¿qué pones a Mura? Porque digo, lo vi. Es raro. Lo vi, estaba bien, Rubio. Lo vi al equipo en el segundo tiempo, que había hecho un gran desgaste en el primer tiempo. Viste que en el primer tiempo Racing lo pasó por arriba. Sí. Si terminaba 3-0 en el primer tiempo, estaba bien. Racing lo que va a tener que tratar, como la mayoría de los equipos, ¿no? Diego, te das cuenta de la jerarquía, digamos. Racing a menos del minuto se podría haber puesto 1-0, digamos, ¿no? Después, sí, 30 segundos. Pará, y después de Baltasar, que hizo una jugada bárbara, que quedó mano también, a mano, el cuarto. Porque... No, y el gol de Romero, que estaba en offside ahí gol, nomás. Y Romero también, ¿no? Estaba en offside por poco. Para los que dicen, porque me quedé enganchado con Gago, ayer estaba escuchando, después de... Viste que en el momento nos vamos, llevamos tarde, a veces no escuchás lo que dice, en la radio, si no es partidaria... No te pasan la o te pasan dos preguntas y siguen con otro tema. Bueno, escuché un ratito más una de las respuestas que le preguntaban, le hacía una consulta, ¿por qué tanta diferencia? Tan mal allá y tan bien acá. Entonces, ¿sabes lo que dijo el técnico? Dijo, allá nos jugamos, tuvimos cuatro errores puntuales. Y yo lo dije acá el otro día, ustedes me saltaron a yugular acá. No, porque él dijo que no jugó mal. No, porque la postura de Racing hasta el gol, ¿qué dije yo la semana pasada? Hasta el gol. Hasta el gol de Atlético Nacional de Medellín. Racing había jugado un partido sí, como normal. Tenía que jugar. Pero o sea, sin sufrir. Pero,
Pero te lo dice como que el resto fue bárbaro y cometiste. Pero uno puede, como un equipo de primera división, cometer 4 errores que sean 4 goles. Claro, más vale. Ahí yo no estoy de acuerdo con Gabo. Yo tampoco estoy de acuerdo. No hizo un buen partido Racing. No lo pensó bien, incluso de entrada. No, decir que hizo un buen partido es un error. Porque cuando vos cometés 4 errores tan. Por eso. Bueno, no. O sea, no, 4 errores que fueron 4 goles. Los 4 errores cuatro, no son, cinco, no son una pifia. Hay un mal posicionamiento de los jugadores. Hay un montón de cosas que se analizan en los 4 goles. ¿Sabes al que el punto? ¿Puntualiza los errores? Sí. Puntualiza los errores. En el saque de arco de Tagliamonte hacia el tercer gol. Puntual, claro. En el cuarto gol se choca Piovi con Rojas. Y en el primer gol despeja mal para atrás. Piovi no llega a saltar. Despeja mal, habilita a 2 jugadores y el arquero sale mal. Se come la mano. El único que podrías decir que te agarra mal parado, pero en ataque, es el segundo gol, que Racing lo agarra un poco adelantado. Sí. Pero la realidad es que fueron errores puntuales individuales dentro. Y aparte, marcó mucho el tema de los duelos individuales, que Racing el otro día en el cilindro lo ganó todo. Más allá de los errores defensivos, hay que analizar qué hizo Racing ofensivamente. Claro. O sea, porque se compone de las dos partes el fútbol. No, que ofensivamente, y Racing no jugó bien. No creó eso. Situaciones como el jueves, como ayer, como antes de ayer, digo. No, pero se puede decir. Otro equipo. Pero Martín, se puede decir que Racing jugó mal en Colombia. Que se puede resaltar que hubo 4, 5 o 6 errores muy puntuales. No todos terminaron en gol, porque hubo 2 o 3 también. Sí. Pero también se puede decir que el equipo no jugó bien. O sea, no es que decir que el equipo tuvo un buen partido. Lo que sí, la idea de Gago, ¿cuál es? Siempre manejar los partidos en base a la tenencia del balón. Y Racing la tuvo mucho más que el rival. Y hasta el gol de Nacional en Colombia, no había tenido posibilidad de gol, no había molestado el equipo colombiano. Entonces, Racing como que manejaba el partido, porque manejaba la pelota sin tener profundidad. Peligro, claro. Sin tener profundidad, porque no llegaba. Ahora, el otro día, en el cilindro hubo una exigencia, porque Racing sabía que estaba 2 goles abajo para equiparar la serie, y tenía que hacer 3. Y a mí, ¿sabés lo que me gustó del equipo? Más allá de los aciertos de Gago de poner al pibe Rubio a hacer un tándem con Ojeda, buenísimo, hay que decirlo, de la gran levantada de Moreno, que eso también tiene que ver con un aspecto individual. A mí me gustó la paciencia que tuvo el equipo. ¿Viste que no se desesperó? Sí. Porque uno, si estás 2 goles abajo, y en el primer tiempo terminó 1-0. ¿Y sabés qué? Tuvo un momento en donde tal vez lo vi acelerado. Y es cuando Racing empieza a abusar del pelotazo. ¿Viste cuando Sigali y Piovi saben, ven a los extremos abiertos, que no solamente eran los extremos, eran los laterales, porque tanto Rubio como Rojas eran profundos? Y hubo un par de veces en que intentaron el pelotazo largo. A veces salió, pero otras veces no. Y Gago los miraba y le decía, paren. Y ahí otra vez ellos bajaban y empezaban a jugar y a tocar, porque la tentación estaba. Lo que pasa de es que ser profundo con el pelotazo. La gente a veces te empuja. Sí, un poco, también. ¿No? Yo lo que quiero decir es esto. El cilindro estaba reventado. Escuché a muchos periodistas, incluso no partidarios, sino periodistas del medio, de las grandes cadenas y demás, decir: yo estaba seguro que Racing lo daba vuelta, lo tenía en la mente, estaba recontra seguro para mí. Y yo digo, muchachos, tranquilos, porque acá siempre dijimos las cosas reales. Así como es muy difícil dar vuelta a una serie. Cuando te hicieron 4 goles de visitante, muy difícil, por más que vos hayas hecho 2, es muy difícil. También es muy difícil que vuelva a pasar lo que pasó el jueves en Racing. ¿Qué quiero decir con esto? Hizo un partido perfecto, Racing ganó 3-0, pasó de ronda por muchos conceptos. Una por cómo jugó Racing, por la gente y demás. Y el rival que era el otro por el nivel del rival. Entonces también es muy difícil que esto se vuelva a repetir. Así que ojo, sí, porque los partidos duran 180 minutos. Ojo con volver a cometer los errores de los primeros 90. Porque no vas a tener siempre estas remontadas. Si vos cometés errores similares ante Boca como cometiste allá, y ahí esto hay que ser justo y hay que hablar desde lo que vemos, no como hincha, y si vos perdés 3-1, estás afuera, porque Boca no le vas a convertir 3 goles de la nada en Avellaneda. O sí, pero digamos... No sé, ¿viste? Está bien, Diego, pero el fútbol da mucha sorpresa. ¿Vos te imaginabas ¿Vos te imaginabas de verdad que Deportivo Pereira iba a eliminar en Ecuador a Independiente del Valle? Que Olimpia siquiera. Olimpia perdía 1-0. Estaba la serie 2-0 abajo. Y ganó y metió 3 goles. Le metió 3 goles. Está bien. Al Flamengo. Pero vos fijate lo que es el destino, aunque haya gente que no cree. Que Independiente del Valle tuvo la oportunidad de ganar. Iba 1-1 a los 80 y pico minutos, derrumbe un penal. Y bueno. A mí me parece igual que de estas cosas se aprenden y que Gago ya aprendió de un partido a otro. Mirá. Porque Rubio es muestra de eso. ¿Por qué entra Rubio? Para el partido de Mura. ¿Y Martínez para qué vino? Pero no importa, porque lo veo mejor a Rubio. Pero pará, recién llega Martínez. Lo que pasa es que
¿Te acordás que decíamos la semana pasada la necesidad tiene cara de hereje? Sí. Bueno, Racing, como necesitaba mucho trajo. No, te lo trajo. Capaz que, a ver, está bien traído, pero en realidad no es Roger Martínez que te define allá arriba. Roger Martínez es Terminator. Está bien. Terminator. Pero... ¿viste Terminator que destruye todo? Roger Martínez te destruye defensa. El gol que hace de cabeza se eleva... Está levita, más o menos. Es de crack, se suspende en el aire. Aparte de Zapata mide, le saca 15 centímetros y él en el salto le saca una cabeza a Zapata. No, pero aparte Martín, Roger Martínez fue determinante en esta serie. Porque cuando él entró en Colombia, y ahí Racing cambió y Racing pudo hacer los goles. Por eso digo que Gago aprendió también, porque Roger Martínez entró este jueves, y Roger Martínez estaba para jugar a titular en Colombia. Y no sé, porque mirá cómo terminó. Muchacho, ¿viste? Pero viste cómo no terminó. Hay cambio. Pero pará, ¿viste cómo terminó? Está bien, pero ¿cuánto puede cambiar en tres días? Porque pero, no, pero ¿cuántos no entrenamientos me tuviste de Colombia hasta Avellaneda? Ya estaba para jugar. No, y dijo, pero bueno, no. No confiamos en Romero, lo esperamos un poquito. No hay que esperar nada porque es Copa Libertadores. Te pasan por arriba si esperas. Yo hablé con un médico deportólogo antes de ayer, creo que fue, jueves. Después del partido. Le pregunté... y le dije, ¿para vos se desgarró Roger Martínez? Me dice, mirá, no tengo idea. Me dice, eso se tiene que ver en los estudios. Roger es Terminator. eso se ve en los estudios. Lo que sí te puedo decir es que un jugador que viene con una larga inactividad en fútbol profesional, son 2 o 3 meses, puede tener dolores y molestias si juega tan rápido seguido. Entonces, y ahora estoy escuchando que en el mundo Racing, aquellos que están cerca de Roger Martínez, incluso en el cuerpo médico de Racing, estarían diciendo, más allá de los resultados que le van a hacer, de que podría llegar a ser esas molestias que tienen los jugadores, porque no fue un pinchazo tipo desgarro. Yo creo que porque hace mucho tiempo que no juega. Claro, por eso te digo, Martín, si hubiese pasado, tal vez no estaba para... Tal vez el mismo Roger y Gago consensuaron... Estoy para media hora. El mismo jugador le dice, mirá que estoy para media hora. Entonces, ¿vos lo ponés la primera media hora o yo, al final? Yo, honestamente... ¿Me entendés lo que digo? Yo, honestamente... Porque esas cosas a veces no las sabemos. Yo, honestamente, nosotros, después de haber visto el partido de la ida y, por supuesto, estando en el cilindro y viendo todo el esfuerzo que había hecho Roger en el primero, yo estaba... A los que estaban al lado mío le digo, a los 10, 15 minutos hay que sacar a Roger. Yo dije, porque tengo miedo que... Y a los 5 minutos se tiró. Después, viste, ahí en el momento te asustás, porque si se agarró, estamos en el horno. Es que todos pensamos desgarro. Claro, bueno. Para mí fue como dijiste vos, me cuidé, estoy cansado, hice un esfuerzo, no está 100% físicamente. No, es que la molestia la tuvo. A ver, sí, no la sé. Tuvo, pero no quiere decir que se haya desgarrado. Lo que dijo el primero es que tuvo un pinchazo, que eso asustó a los médicos, y después dijo, se me puso duro la zona. Claro. Es distinta las dos situaciones. Sí. Aparentemente no es nada grave. Sí, porque aparte igual dice los estudios se van a saber recién entre lunes y martes. Dice que después no le dolía. Por eso, es evidentemente una contractura y él estuvo bien en inmediatamente pedir el cambio, porque si no, eso sí, si vos lo seguís forzando, puede ser complicado. Digo, pero bueno, ojo, creo a veces... que Roger fue determinante, como dice el Tano. Para mí estaba para jugar el primer partido, porque si no, hay que ponerse en contexto. Previo al partido de Colombia, estaba Roger Martínez, que había venido para esto. Sí. Si no... Nosotros decimos, ¿cómo no lo pone titular? Porque puede venir por 2 partidos y nada más. Después sí. Te queda como River, la Copa de la Liga. Y Roger tiene la jerarquía necesaria para jugar los partidos de Copa Libertadores. Yo no me consta del consenso entre los dos para decir, voy a jugar media hora nada más. Yo creo que Gago se lo propuso y Roger Martínez, si viene tu entrenador y te lo propone, ¿qué vas a decir? Sí. Ahora, si Gago le decía, mirá que en Colombia te pongo, aunque sea 50, 60 minutos, tenés que jugar, Roger le decía que sí también. A ver, me parece que no te cambia una semana y la cantidad de poquitos entrenamientos para que sea titular de un jueves a otro. No, pero yo lo que te digo es, cuando vos venís de una larga inactividad y un jugador de jerarquía como Roger Martínez, y una edad más o menos, está cerca de los 30 años, que ya tiene una carrera importante, tiene el jugador la potestad para decirle al entrenador y tener ese ida y vuelta, decir, no, Gago decirle, Roger, ¿estás para los 90? Y tal vez no, le dice el jugador. Sí. No, a ver, no estoy diciendo que esto sucedió, estoy diciendo que puede pasar. No es lo mismo que le pase esto al pibe Rubio y que Gago le pregunte, ¿Rubio estás para 90? No, a Rubio no, porque Rubio es un pibe. Estamos hablando de un jugador que sabe, que conoce su cuerpo, que conoce su físico y sabe si está para jugar 90. No estoy justificando a Gago porque no lo puso de entrada en Colombia. Estoy diciendo y tratando de entender, porque después vimos el resultado de lo que pasó en el cilindro, que no pudo completar los 90. Claro. Por esto que tuvo, que no, ojalá que no sea nada... Porque para mí, Roger Martínez,
Yo apenas terminó el partido de Racing con Nacional en Colombia. Sí. Con Nacional de Medellín en Colombia. Uno de los tweets que puse fue... Se está durmiendo, Morri. El rebostezo justo. No, no. Roger Martínez... Se nos duerme, Morri. Roger Martínez... No sé qué le pasa. Ah, dele, Morri, dele. Roger Martínez y Ojeda tienen que ser titulares. Sí. Como diciendo... Yo quiero agregar algo más, a todo lo que están diciendo. Porque, mire, ya son casi 11:30. No saludamos al descontrol. Acá tenemos el descontrol muchísimo... está preparado para venir con los tapones de punta. Muchísimo, muchísima gente que está escribiendo. Que ¿saben lo que hemos generado que a mí me gusta mucho? Que no solamente ellos interactúen con nosotros, que nos escriban o manden mensajes de acuerdo a lo que decimos, sino que entre los que están ahí se coincido con vos, no coincido con vos. Está bien, habla, es como una comunidad. Como está una muy bien. Comunidad. Quédense, porque en un ratito vamos a vender... Se viene una nota fuerte, ¿eh? Bueno. Esperemos que se pueda concretar. Se viene una nota fuerte. Y nobleza obliga, debo decir. Si no sale Aníbal Hugo la Madrid, si la nota no sale. Bueno, todo puede fallar. No, si la nota no sale, sale Hugo Aníbal. Todo puede fallar, como siempre, pero... ¿Pero cuántos años hace que salió por primera vez al aire Roncino? Como 10, 15 años. ¿Cuándo fue la primera aparición de Aníbal Hugo? Y... La Madrid. Te diría... ¿10, 12 años? Y 2000... No, estábamos en 2010 todavía. Mirá, no estábamos en 2010. No, es la Madrid, no es la Madrid el que va a salir. No, pero aparte un tipo... Igualmente nunca hubo una diferencia entre el descontrol y el piso, pero están surgiendo diferencias porque cada vez nos saludan más tarde. No sé por qué. No, porque no creo que estemos perdiendo el protagonismo que hemos construido durante mucho tiempo. Mirá la hora que es. ¿Cómo? Hernán, ¿qué hora es? 11:30, pero bueno, la situación ameritaba hoy Suscribo 100% acá con Ferro, sí. Cada vez nos saludan más tarde. Pero acá... ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? A ver, ahora nos saluda. Tengo que saludar. Vamos a hacer una encuesta rápida. ¿De quién es la responsabilidad del saludo del piso al descontrol? El conductor, siempre, por supuesto. Claro, siempre el conductor. Siempre. El conductor saluda a los que tienen en la mesa y después saluda al descontrol apenas se arranca el programa. Hoy fue un poco más informal porque no hubo tampoco saludo. No, aparte digo, sensible. El que tengo acá a la derecha. Sí, bueno, una cosa. Ni nombre tenés. Claro. ¿Cómo se nota que Racing ganó? Menos mal que mide unos 50 porque está arriba de un púlpito de 40 centímetros. Escuchá. 1.67, tampoco 1.50. Bueno, viste que la radio es imaginación. Muchos nos están viendo y algunos escuchando. El barba me garcó. Nobleza obliga. Saluda a la productora también, que está escondida. Nobleza obliga. Productora querida, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? La productora se escondió atrás de un árbol. Hola, Tano. Tiene frío, me parece. Tiene frío. Está en el recital de Luis Miguel. Sí, muy lindas declaraciones de la productora después que salió del recital de Luis Miguel. Tiene una remera de Luis Miguel. Quiero hacer una pregunta interesante. No empecemos. No empecemos con que si es o no, porque me saca lo peor de mí. Pero es Luis Miguel, no es Luis Miguel. No. Te voy a hacer otra pregunta, porque venía escuchando ayer, siempre en el auto escucho radio, una radio colega, y dice Matías Martín y en Urbana Play, decía, hablamos con Luis Miguel. ¿A vos te saludó Luis Miguel? ¿Te saludó? ¿Te hizo así? Y porque todos hablan, quieren hablar con Luis Miguel, todos quieren saludar a Luis Miguel. ¿Qué pasa con Luis Miguel? Deben querer escuchar la voz, porque si es un doble, tiene otra voz. Vos fuiste a verlo. Claro. ¿Te saludó? Dijo, hola Marina. No sé, porque a todos saluda, habla con todos. No sé. Particularmente no. Igual yo lo voy a escuchar cantar. Yo creo que todos cuando vamos a un recital vamos a escuchar cantar al artista, al que sea. Y te hago la última pregunta. El mismo día que toca Luis Miguel, juega Racing. ¿A dónde vas? Y pero lo que pasa es que la entrada de Luis Miguel la tengo hace, dos meses atrás. O sea, que vas a ver a Luis Miguel. Es que la tengo hace un montón de meses y no sale dos pesos. Fede Roncino es testigo, está bien, ¿no? Igual no vamos a comparar un grupo bárbaro como el que voy a nombrar yo con Luis Miguel, pero... Una vez... Es grosso Luis Miguel, ¿eh? No, ya es re grosso. Tiene una banda musical. A mí no me gusta, pero... Muy grosa. Sí, eso es muy grosso. Bueno, les cuento ya que estamos. Pero la gente se va a aburrir. Mirá cómo le gusta eso. Más allá del grupo, ¿cómo se llama? De la banda de él, había también una banda... No me sale ahora. Igual no está escuchando, ¿no? Yamila. Trajo a los mariachis. También vinieron los mariachis. Y después una banda que tocó temas. Él canta canciones tango. Tocó tres canciones de tango y también vino la banda. Que no me sale el nombre, ¿cómo se dice? ¿Orquesta? Eso. Bueno. Una orquesta. No, yo tengo un amigo que es músico, que toca el saxo, la batería. Los teclados. De Luis Miguel. Y después se enojan cuando yo hablo dos minutos de Fórmula 1. Y él me dijo que lo fue a ver varias veces a Luis Miguel porque la banda que tiene es maravillosa. Bueno,
Bueno, pero lo importante es que nuestra productora disfrutó. Yo no fui con nunca, la mamá, con Laurita. Yo no fui nunca a ver a Luis Miguel. Bueno. Me hubiese gustado alguna vez ir. Bueno, vaya la próxima vez por la Tarasca. No, 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 pero no pago, no pago una vez yo tenía comprada para ir a ver a River los Red Hot Chili Peppers y justo me cambiaron la fecha del partido Unión Racing. Y Fede Roncino me llama y dice, Tano, ¿qué corno tenés que hacer? Me dice, cambia esa porquería, me dice. ¡Epa! Y le digo, pero Fede, ya la garpé todo. Bueno, terminé regalando la entrada y nos fuimos con Fede y con Nachito Escarcia a Santa Fe. Y ¿cómo salió Racing? Ganó, empató 1-1. Claro. Porque encima. ¿Qué gol de Gio de tiro libre? Pero exacto. ¿Vos te acordás lo que me dijiste? Que ¿te acordás? Que Bolonia bateó un penal, se lo ataja el arquero y de rebote se lo hace. No, sí, pero. Qué golazo hizo Gio ese día. Pero yo estaba con el telefonito, se ve que nací con el telefonito ya, ¿no? Y nobleza obliga, quiero decir algo antes de la tanda. Sí. Nadie sabe más de fútbol que otro. ¿Que usted? No. Ah. Escuchá lo que voy a decir. Nadie sabe más de fútbol que otro, cada uno tiene su visión. Y el fútbol no es un prode o un acierto. Y reconozco que yo, en todos los programas que estuve la semana pasada, dije que Racing para mí no pasaba de fase. Y está bien, pero no. Pero, no, pero lo tengo que decir. Creía. No, lo tengo que decir. No, yo, a ver, no. Yo, no, no acá jugamos, de hecho, dijimos, ¿no? Usted fue el, fue el único que dijo que no, creo. O alguien más dijo que no. No, dije que no. Y Jaca también. No, yo dije que sí, porque siempre uno la fe intacta la tiene. Pero la verdad, hablando en serio. Yo creí que Racing iba a ganar, insisto, no sabía si le iba a dar para clasificar. Claro, yo dije que no pasaba, yo creo no que dije Racing, que no ganaba. Claro. Yo dije que no pasaba. Viste, digo, Racing capaz que 2-0, 1-1. Vamos. Bueno, vamos a la tanda. ¿Cómo está interactuando Martín con la gente? Martín, no, la gente estoy lo ve ahí. Ahora se viene una nota, por eso estamos hablando. Bueno. 11:35, vamos a la tanda. Atentos todos los que están del otro lado. Continúen ahí suscribiéndose al canalcito, al canalcito de este Racing, dale. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. ABC Decoraciones, muebles de cocina, placares, refacciones, decoraciones. Consultas al 11 22 83 76 77. Presupuestos por mail abc-decoraciones@yahoo.com. En Instagram abc-decoraciones. En ABC Decoraciones tenemos 20% de descuento para socios e hinchas de Racing. Sanitarios Barracas. Todo lo que tu hogar necesita lo encontrás en Avenida Patricios 1599 o ingresando a sanitariosbarracas.com.ar. Presupuestos y cotización por WhatsApp al 11 25 04 0641 o por mail a ventas@sanitariosbarracas.com.ar. Sanitarios Barracas. Máxima calidad, excelentes precios, marcas líderes. Sanitarios Barracas. Compromiso y seriedad. Seguinos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter. Esto es Racing OK. Seguinos y no te pierdas toda la data de la academia. Aprende antes de invertir. En Fronencial tenemos especialistas que te enseñarán las herramientas financieras para que optimices tus ingresos y obtengas un excedente que te permita ahorrar e invertir. Visítanos en www.fronencial.com o seguinos en @fronencial. Fronencial es capacitación a tu alcance. Marmolería Da Vinci Stone. Venta y colocación. Los mejores mármoles, cuarzo y granitos nacionales e importados. Presupuestos y cotizaciones a marmolesdavinci@gmail.com. Nuestro WhatsApp 11-4159-0759. Estamos en redes sociales como da-vinci-stone. Marmolería Da Vinci Stone. Hacemos tu proyecto realidad. Paso a paso, Racinguista. 12 años apoyando a Racing. Sin fines políticos y colaborando con acciones en todas las áreas del club. Búscanos en redes. @pasoapasoRC. Planeta CC Jeans. Venta de ropa por mayor y menor. Avenida Avellaneda, Buenos Aires. Tienda exclusiva en Bogotá 3171. Hola, soy Gaby Auche y estás escuchando Esto es Racing. ¿Nos extrañaste? Regresamos.
Racing Online. Fin de espacio publicitario. Once, 39 minutos en toda la República Argentina. Continuamos en esto Racing, en el primer programa después de haber clasificados a cuartos de final con la alegría correspondiente, analizando todo lo que dejó y, por qué no, también ya pensando hablar y analizar lo que será el duelo muy, muy competitivo con Boca. Pero ahora le vamos a dar la bienvenida aquí a esto Racing al presidente de la Academia, Víctor Blanco, Hernán El Tano Cochimilio, Diego Morris y Martín Idaverri le dan la bienvenida. Víctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo muy fuerte para los tres y bueno, muy lindo programa. Bueno, gracias, porque hay mucha gente que le gusta escuchar siempre, no solamente a los protagonistas que son los jugadores, sino también a los dirigentes, ¿no? Y esta es una buena ocasión para preguntarle de todo, pero me imagino, y la primera pregunta es, ¿se sacó un peso de encima la alegría, la felicidad de haber clasificado? Digo, el peso de encima por no por el hincha, sino por la parte dirigencial que uno le corresponde. Veo que siempre está ahí el hincha. Si pasamos, pasa esto, y si no pasamos, pasa aquello. ¡Felices! Bueno, sí, ante todo somos dirigentes, pero también somos hinchas, ¿no? Y tenemos nuestro corazoncito siempre pendiente de hacer lo mejor por el club y siempre hay la expectativa de formar un equipo competitivo para, en este caso, en esta Libertadores, poder llegar lo más lejos posible, ¿no? La intención fue esa. Hemos logrado incorporar jugadores de mucha jerarquía, también en, de alguna manera la predisposición de los jugadores es muy importante. El hecho que los jugadores hoy en Racing últimamente quieran volver al club es algo que realmente es muy importante y le hace muy bien a la institución, ¿no? Imagino que hay, como dije recién, tranquilidad y también sabiendo que el técnico va a tener a disposición dos buenos jugadores que no pudo tenerlos en octavo de final. Estoy hablando de Juanfer Quinteros y de Almendra, ¿no? Que hubo una especie de novela ahí con Almendra, para que el hincha que está escuchando en este momento, ya Almendra no tiene ningún tipo de complicaciones y, como veníamos anunciando, puede jugar si el técnico así lo dispone. Sí, totalmente. Con Almendra le venció el contrato que tenía con el club anterior hasta el 31 de julio. A partir de esa fecha fue inscrito en Racing y bueno, y por eso tampoco pudo llegar a la Copa Libertadores en esta primera fase, porque llegamos un poco tarde con los papeles, pero bueno, ya está habilitado, y igual que Juanfer, que va a tener también la habilitación, ¿no? Muchas veces nosotros los periodistas en el día a día decimos, los dirigentes de Racing le exigimos jerarquía, ¿no? Porque a veces uno trae refuerzos y por ahí para la mayoría de la gente es una incorporación y después depende de cómo rinde o cómo no, es un buen refuerzo o no. Pero en este caso ya Juanfer tiene un nombre. Llamó poderosamente la atención y cayó muy bien en el hincha de Racing y sorprendió que no haya ido a River y haya llegado a la academia. Ese sí es un nombre de jerarquía. ¿Lo vio entusiasmado realmente para llegar? ¿No llegó como una opción de segunda porque no se le dio en River, no? No, para nada. Son jugadores que les interesa, por supuesto, la parte económica, pero también el proyecto. Tuve una charla con el técnico muy buena, en la cual el técnico lo convenció de lo que quería de él. Y realmente él vino por lo deportivo, igual que Roger Martínez, un jugador de una jerarquía tremenda. El hecho de que haya elegido venir a Racing, un orgullo del sentido de pertenencia, porque son jugadores que realmente no son jugadores para estar en el fútbol argentino, esa es la realidad. Que hayan elegido estar en Racing es algo muy, muy importante, la verdad que lo valoro mucho. Usted nombró a Roger Martínez, ¿no? Y en el mundo de nuestro país, en el mundo futbolístico, todo parecería ser Boca-River, ¿no? Ese famoso Bober, que ya cuando en alguna oportunidad Boca lo fue a buscar a Roger y lo llamó Riquelme, y no importa quién lo haya llamado otro club. Eso sí, me parece que es un mérito también de Racing, ¿no? Que quieran volver. Recuerdo que la frase que dijo Roger fue el buen hijo vuelve a casa, digamos, y eso es una batalla ganada, porque para el hincha de Racing,
que no elijan Boca o River y elijan Racing, es sacar pecho. Mira, la verdad que eligen Racing porque hablan con sus compañeros. Hoy venir a Racing es muy, muy interesante para cualquier jugador, por eso eligen venir. Y en ese sentido creo que estamos dando una batalla muy interesante y que nos posicionó en un lugar que no tengo ninguna duda, que estamos entre el tercer grande del fútbol argentino, sin duda, como club, como y todo lo que estamos creciendo últimamente nos llevó con mucho trabajo, ¿no? Pero a esta situación. Hola, Víctor Martín Idaverri, los saluda. Gracias por estar. Recién usted mencionó a Agustín Almendra, habían dicho que con los papeles no dieron a tiempo para poder que pueda estar en los octavos de final, pero también se hablaba de una situación paralela, que era una deuda que tenía el jugador con Boca. Esto más allá del arreglo que pueda tener el jugador con su ex club, digo, ¿en algún momento fue un impedimento también entre los clubes o en la disposición de Boca para que Almendra no pueda jugar, o es solamente el tema contractual? No, es un tema contractual. Si hay una deuda, la desconozco y es un tema particular ese. No. La verdad que también se manejó mucho el respeto, con mucha delicadeza todo este tema. Cuando un jugador que queda libre y más que de una institución que es el fútbol argentino, se trató siempre de ser los más cautos y el respeto por la otra institución, porque también realmente para nosotros es importante eso. Víctor, ¿cómo le va? Diego Morri lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Diego? Bien, bien. A mí siempre me dejan las preguntas difíciles. Yo le quiero preguntar específicamente porque el hincha de Racing hoy está muy contento, la verdad que está muy contento porque dar vuelta a una historia que venía complicada de Colombia y estar en cuarto de final entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. Y ahora se viene el enfrentamiento con Boca, ese ida y vuelta del 23 y del 30 de agosto, más allá de que hay un campeonato que comienza la semana que viene, como la Copa de la Liga, que también es importante. Racing está en las tres competencias. Y todo esto que hablamos, ¿no? De los jugadores que llegaron, Almendra, Colombo, Roger Martínez, Martinena y Juanfer. Le pregunto, a esta altura, teniendo en cuenta que se extendió el cierre del libro de pases hasta el 31 de agosto, ¿Racing se retiró del mercado o hablaron con Gago y les pidió algo más? Mira, nosotros en este mercado fue muy intenso, porque cuando hay negociaciones tan tempranas y los equipos todavía, la gran mayoría, algunos, bueno, ahora perdieron quizás ya el entusiasmo de estar en Copa porque realmente no lograron pasar, se puede abrir algún abanico, pero realmente nosotros estamos con un plantel prácticamente completo, puede ser que algún jugador más integremos, pero no más que eso, creemos que también darle la oportunidad a chicos que están demostrando una capacidad y que no le pese y demostrando lo que es Racing sin el peso de la camiseta es muy importante. Y nosotros tenemos unas inferiores que venimos durante mucho tiempo dándonos unos dividendos importantes y eso tenemos que seguirlo valorizando. Racing tiene que hacer ese mix, es un club de formación y también después, bueno, dado la categoría y la importancia del club, tenés que tener refuerzos de jerarquía, pero no olvidarse de las inferiores que tenés, sino para qué hacemos tanta inversión como se está haciendo en los predios que estamos algunos construyendo y otros terminando de construir, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué le pregunto? Porque, a ver, Racing está ante una posibilidad que hacía mucho tiempo que no se daba. Recuerdo en el 2015 Racing llegó a cuarto de final de la Copa Libertadores con Guaraní y quedó en esa instancia y ahora es con Boca. Y Racing tenía a Toto Avilés, que era un chico de las inferiores, como usted dice, y bueno, se hizo una muy buena venta a la MLS, y ahí perdió, más allá de la llegada de Colombo. El tema es que Colombo, a mí me dicen, usted sabe tal vez más que yo, que no llegaría para los partidos con Boca porque todavía está
con la lesión, claro, con la lesión que traía de Defensa y Justicia. Entonces, es como que a Racing le está faltando algo más ahí, ¿no? Yo sé que hay algunos chicos de inferiores, de reserva para jugar de central, pero futbolísticamente, digo, no podés dar ventaja en una instancia como cuarto de final. Por eso preguntaba si. Lo mismo hablo de algún delantero más, porque es cierto que apareció Ojeda, que la verdad que es una aparición espectacular para el hincha de Racing, para Gago, para todo el mundo Racing, ese jugador por afuera que desequilibra en el uno contra uno, que es un jugador, por lo menos en un puñado de partidos, ha demostrado lo que puede seguir creciendo. Pero Racing había insistido mucho por Benja Domínguez, el de Gimnasia, por Olivera, el chico uruguayo, digo, por extremos, y no pudieron llegar a la institución. Por eso preguntaba, más allá de la llegada de Juanfer y de Almendra, que juega en otra posición, si Racing no iba a buscar un central y algún delantero más. Más allá de que no me diga nombres, pero digo, si existe la posibilidad, por eso le pregunté, más allá de todo lo que dijo usted recién, que yo lo entiendo, el tema de las inferiores y de darle... Hablo específicamente por este tiempo que queda, los cuartos de final de Copa Libertadores y que el libro de pases cierra pronto. Mira, es un tema que el pendiente que nos quedó a charlar con el Mago y con el PT, seguramente... por ahí la parte del zaguero central, como bien decís vos, yo creo que la llegada de Colombo estaría cubierta. Es un jugador que siempre nos interesó, aún estando Toto Avilés. Pero bueno, lo vamos a definir seguramente en esta semana, ¿no? Porque estamos ahí, es verdad que estamos medio justos con teniendo nada más que a Sigal, claro, en ese lugar. Víctor, yo le quiero preguntar por un nombre puntual, porque encima, bueno, por suerte en el canal se siguen sumando gente permanentemente y bueno, 200, 500, 500 preguntas le tendría que hacer, pero bueno, la primera que veo era una de las que yo tenía en mente consultarle. Por Benjamín Domínguez, porque en algún es un nombre que en algún momento sonó y estuvo muy cerca de, o por lo menos la información que teníamos nosotros, sobre todo del lado de Gimnasia, que estaban bien predispuestos ellos a negociar con Racing. ¿Qué pasó que no llegó Benjamín Domínguez? Porque también tengo la información que el técnico le gustaba y mucho, de lo que pueda contar, ¿no? Sí, no, bueno, se hizo una negociación, después tuvo un stand-by por también los clubes, dependen también de sus socios, creo que tuvieron mucha repercusión. Y hablamos con la gente, con los dirigentes de Gimnasia, en el cual nos pidieron esperar 8 o 10 días, que se estaba jugando el campeonato todavía, no era oportuno. Y bueno, la verdad que con la aparición de Ojeda hoy, la verdad que creemos que ese lugar está bien cubierto con ese jugador, ¿no? Y también no tenemos que dejar de pensar que pronto, en un mes y medio más o menos, a tener a Carbonero también. Yo creo que en ese sentido, y hay muchos chicos también de abajo que el técnico apuesta a ellos a que le puedan dar una mano por lo menos para el torneo local. Debe estar acostumbrado, ¿no?, a las críticas, pero por ahí hay momentos en los que uno, como presidente después de tantos años, ya dice, bueno, esto ya es más del mercado pase, es lógico, y otra cosa le debe molestar. Porque a veces queda la sensación en el hincha como que, y si podría haber el dirigente haber cerrado esta semana, ya tal vez el refuerzo ya estaría. Eso es un error del hincha, de nosotros, digamos, también, porque más allá de ser periodistas somos hinchas y tenemos información y opinión, o hay una parte que desconoce el hincha que por eso no llega determinado jugador. Sí, hay muchos motivos. A ver, traer un jugador, no decía al supermercado, comprar y traer. Hay mucho, como te decía antes, por ejemplo, hay comisiones directivas que tienen que aprobar primero si la venta se hace, los valores, después ponerte de acuerdo con el jugador, y a veces se da que rápido y a veces se demora mucho más, pero no es solamente de una parte, sino que son operaciones importantes. Y cuesta, nosotros mismos cuando vendemos también, no es que hacemos la operación, a lo mejor son operaciones que llevan 15, 20 días y se termina cerrando después. Por ahí algunas salen a la luz ya consumadas, pero lo normal que lleva un tiempo. Y la verdad que en ese sentido nosotros somos muy cautos, con muchas reservas nos manejamos, y así como también fue creo que no estaba muy... en el medio periodístico el tema de Roger y de Juanfer, son operaciones que cerraron rápido, pero venía de charlas de más de un mes,
con Roger, y en el caso de Juanfer fue más rápido, ¿no? Víctor, fui muy crítico durante la gestión, durante todo el mercado de pases, y como periodista, y también como socio de Racing, entendía que por la manera de jugar de Fernando Gago, los refuerzos se demoraron bastante en llegar para el partido crucial del semestre, que era los octavos de final de la Copa Libertadores. De hecho, solo pudo contar con Martirena y con Roger, que jugó media hora en Colombia. Y pienso incluso que Racing tuvo bastante tiempo, porque el mercado de pases anterior tampoco fue de acuerdo tal vez a la jerarquía o en relación a lo que había conseguido Racing en cuanto a ventas para poder reforzar el equipo de Fernando Gago. ¿Usted cree que se hizo algo que merezca autocrítica de parte de la gestión de Racing, de parte de la gestión de Capria? ¿Los tiempos se los tomaron por sorpresa? ¿Hubo algo que demoró más de la cuenta para que Racing no pueda realmente contar? Por ejemplo, le cito el caso de los extremos, que recién lo hablábamos. Gago es un técnico que juega con extremos y a los octavos de final de la Copa Libertadores no pudo llegar ninguno. ¿Hay algo de que usted diga, bueno, acá tal vez tuvimos que apretar o ajustar alguna tuerca más? Mira, siempre hay para ajustar. Yo no comparto algunas cosas que decir, lo del Mago, lo que hizo un excelente mercado de pases, con muy pocos errores. El técnico, realmente lo bancamos por mucho tiempo. Racing es un técnico que tiene, creo, un año y 10 meses, y no se estila por sacar técnicos, todo lo contrario, de apoyarlos. En toda la gestión, nosotros sacamos, en 10 años de gestión, Racing sacó un solo técnico, ¿entendés? Porque todo eso es un costo, muy importante que después lo paga el club. Y tenemos bastantes ejemplos alrededor nuestro de cometer a veces por apuros, cerrar negociaciones que realmente por ahí el club no está en condiciones de cerrar. Más allá, porque a veces dices, se vendió por esto, por tanto dinero, también hay que mirar un poco realmente ese dinero, cómo se invierte. Uh-huh. Y una parte que va a fútbol profesional, que es la gran parte, y otra parte que va a infraestructura, que es mucha, también la que ha crecido el club, ¿no? Víctor, es cierto que el fútbol dentro de la cancha, en el juego, como decía Dante Panzeri, es la dinámica de lo impensado. Pero yo siempre hablo de planificación y de hacer las cosas lo mejor posible para seguir creciendo. Yo creo que Racing tuvo un gran 2022, futbolísticamente hablando. No para los hinchas de Racing, sino para el mundo del fútbol, era el equipo que mejor jugaba. Esto dejando de lado lo que pudo ganar o no en cuanto a los torneos que jugó. Y a mí me dio la sensación en un momento, lo dije también, de que si bien tuvieron la intención de traer jugadores de nombre, Paolo Guerrero, Maxi Morales. Yo creo que Racing, usted menciona hace mucho tiempo que Racing es el tercer grande de la Argentina, y creo que futbolísticamente y a nivel potencial, económico, es verdad. Pero ¿no cree que Racing debería estar a la altura de Boca y River con todo lo que pudo hacer en este tiempo con su gestión? Que me parece que en ese caso Racing pudo ir creciendo y en algún momento es como que se queda. ¿Sabe por qué le digo que se queda? Porque el salto de calidad había que darlo en enero y no ahora, donde tiene poco tiempo y está desesperado cada club para contratar jugadores porque empieza el campeonato. Pero bueno, esto con el diario del lunes me va a decir y yo lo entiendo. Ahora yo le pregunto, de cara al futuro, con esto que le estaba diciendo, ¿cómo es la situación de Aníbal Moreno? Aníbal Moreno es un jugador que pertenece a Racing, pero que en este tiempo se supo que se quiere ir, o por lo menos que quería una transferencia, y que estaba a disgusto él y su representante con la situación. ¿Qué es lo que va a hacer Racing con Aníbal Moreno? Y después con Arias, por ejemplo, que es uno de los referentes, que sabemos que a fin de año vence su contrato. Digo, a eso me refiero con la planificación, a ver si me puede contar algo de eso. Mira, está todo planificado, a veces no es lo que realmente se puede, a veces se quiere y no se puede, ¿no? Pero también el caso, que me quedó pendiente la pregunta anterior, sí. Nosotros salimos primero en la fase de grupos, así que tan mal equipo no teníamos. Y terminamos siendo locales ahora. Entonces nosotros tenemos un equipo, porque no hay que tomar
un momento que, malo que tuvimos, que fue de esos 8 o 10 partidos, que tuvimos la mala suerte de tener 10 lesionados, y lesionados importantes, lesionados en sectores que se cayó el titular y el suplente. Y entonces, la verdad, hubo que armar un equipo con lo que podía el técnico en ese momento. Pero el plantel nuestro quizás era corto, pero no, era un mal, no es un mal plantel. Por algo llegamos a donde llegamos y estamos donde estamos. Porque los jugadores que se incorporaron nuevos, sacando Roger, la base del equipo que jugamos en Colombia, el que jugamos acá el jueves pasado, es la base del equipo anterior. Entonces yo creo que hay que ser críticos, pero también hay que ver, y también tienen que entender. Yo soy un presidente que llevo 10 años con esta gestión y no vamos a salir de ese lugar que llevamos. Un club ordenado, un club serio, los jugadores al día. El jugador hoy te puede decir, pero hoy quiere volver a Racing. No se fue un jugador mal del club. Aún se haya ido libre, ninguno se fue mal. Jugó hasta el último día, ¿entendés? En el club. Entonces, otro sistema. Me tocó a mí pagar muchos juicios de jugadores, ídolos del club, en esta gestión. Entonces, no quiero eso para Racing, quiero otro Racing. Racing que salga por lo deportivo, hacer el esfuerzo en la medida que se puede, no locos, porque después todo esto se paga. No lo paga esta comisión directiva, lo paga la comisión directiva que viene después. Porque es fácil traer un jugador. Lo más fácil, ¿quién no quiere traer al mejor jugador? Yo quisiera traer a Messi. Total, pago el primer pago y después se paga en el 24, en el 25, paga Dios. Y no es así. Tenemos que ser serios y por eso hoy somos respetados en el fútbol argentino. Y cuando hablamos de los equipos que mejor juegan al fútbol argentino, estamos entre los 3 o 4 mejores del fútbol argentino. Eso es lo que pretendemos. Pretender que piensen que vamos a tener algo que pueda hipotecar el club, está lejos de eso. El socio tiene la oportunidad el año que viene de elegir de otra manera, y no está mal, pero en esta gestión durante 10 años no hemos tenido un embargo, no hemos tenido juicio, no hemos tenido un problema. Tema de Aníbal Moreno, tiene contrato con el club, lo tiene que respetar. El club le va a hacer seguramente una mejora por el tema de las devaluaciones que hubo tan grandes, por supuesto que lo vamos a escuchar, pero están en del lado del club y la buena voluntad del club hacerlo, como otros jugadores que están en situaciones muy similares. Pero no es que se puedan ir mañana ni pasado. Tiene un contrato por 2 años y medio y tiene que estar en el club. Bueno, siempre con el diálogo, la buena relación que tenemos con su gente, con el jugador, y así pasa con todos. El caso Arias es un caso distinto, le vence el contrato a fin de año y vamos a iniciar también negociaciones para tratar de renovarle el año que viene o 2 años, no sé, no lo hablamos todavía, pero la intención siempre va a ir por ese lado. De hecho, los jugadores, creo que ese es un tema que en Racing no tenemos, no salimos a los medios, pues, más allá que por ahí la gente cercana al jugador pueda hacer comentarios, ¿no? Pero nada que ver. No, pero a ver, mi pregunta está bien porque la respondió tanto Aníbal Moreno como de Arias. Es específicamente, yo no digo que hacen bien las cosas o mal las cosas, yo no estoy haciendo un juicio de valor en base a eso, yo tengo una opinión y cada hincha del otro lado debe tener la suya, como usted tiene la suya, y Capria, y Gago, y los mismos jugadores. El jugador pelea por lo suyo, esto es por plata, más allá del sentimiento, y yo entiendo que cada uno quiera ganar lo máximo posible y que Racing, yo siempre lo he escuchado a usted decir, no vamos a hipotecar el club. Y lo entiendo, esa es su frase que marca un poco el cuidado del dinero de Racing. Ahora, cuando yo hablo específicamente de planificación, digo, nosotros, usted sabe, Víctor, nos conoce hace mucho, no inventamos cosas. El día que Matías Rojas se fue silbado de la cancha de Racing, dijo, silben al presidente o no me silben a mí. Yo no lo escuché, pero no importa. No, pero no lo dijo en una nota, sino que... No escuché tampoco. Ustedes leen los labios, son bárbaros. No, bueno. Fue la mejor, porque jugó hasta el último día. No, ¿entendés? Pero yo no así le estoy... Te puedo nombrar. No, puedo no, le estoy, no le estoy hablando... No, pero... déjame, porque no lo quiero dejar pasar. No, pero quería terminar la idea. La mejor.
Sí, sí. No, yo quería terminar la idea porque no iba puntualmente a lo que dijo Matías Rojas, sino específicamente a que, obviamente que Racing, en ese aspecto, yo valoro que los jugadores que quedan libres y que el entrenador necesita hasta el último día, cosa que no pasa en otros clubes, jueguen porque eso le da una jerarquía y en realidad mejora al equipo, porque Matías Rojas tenía un gran nivel en ese momento. Entonces yo eso no lo dejo en discusión. Yo digo, para no llegar a ese momento, a mí me da la sensación, no lo sé, hablo desde conocimiento, Víctor, de que como que se dilata mucho la historia. Por eso digo, capaz que ustedes en conversaciones, tienen conversaciones con los jugadores y que no llegan a un acuerdo y por eso termina como termina. Porque el Mago Capria, hablando con nosotros 2 meses antes de que Rojas quede libre, dijo, vamos a hacer lo imposible para que siga. Sabiendo que el jugador quería una venta a fin de año pasado. Entonces, digo eso, los jugadores pelean por lo suyo y el club pelea por lo suyo. Ahora, el tema acá es el que tiene que salir beneficiado es Racing. Siempre sale beneficiado Racing, o buscamos eso. Sí, porque, pero con Matías Rojas, Racing no sale beneficiado. Matías Rojas tiene... Mirá, lo que pasa es que a veces no se puede contar toda una historia de cómo es el tema Matías Rojas. Es que si no la cuentan, Víctor, si no la cuentan ustedes, el hincha puede tomar interpretaciones como quiere. Bueno, está bien, te la cuento entonces, total, si dale. Un poco de tiempo. Matías Rojas, nosotros teníamos cerrado el contrato con él antes del Mundial Qatar. De palabra estaba cerrado el valor, es un contrato muy importante y estaba cerrado y tenemos, la verdad, cerrado con su representante en contrato. En el interín que se juega el Mundial, sí. Nosotros dejamos para firmar ese contrato a la vuelta del Mundial, recibe una oferta de afuera, del mundo árabe. De Qatar. De Qatar, uh-huh. Donde le ofrecen dinero imposible, y a Racing le daban 2 millones de dólares para liberarlo. Racing resignó esos 2 millones de dólares porque eran para nosotros más importantes que Matías siguiera en el club, porque si no, lo más fácil que hubiera sido agarrar los 2 millones, andate Matías y buscar otro jugador. No, nos creíamos que con el Mago, con el técnico, que lo mejor para el club y el presente que tenía Rojas era que siguiera. Si no, lo más fácil era que se fuera. Y así actuamos. Y hasta último momento, por después cuando se cayó la oferta de Qatar, tuvimos en negociaciones para renovar hasta que apareció Corinthians, que le ofreció un dinero importante que nosotros creemos que... Bueno, creemos no podíamos pagar. Bueno, y se fue. Esa es toda la historia de Rojas. Pero no que nos quedamos dormidos, no que... Nada que ver. Se trabaja muchísimo. Lo que pasa es que no podés, lo que un poquito te decía antes, una negociación como la de Roger. ¿A vos te parece que se cerró en una semana? No, sí, seguro, bueno, seguro. Sí, sí. Entonces, y todo eso, si se cae Roger, que no viene, eso no aparece en ningún lado. Es trabajo muerto. Víctor, ahí lo escucho y hay muchas repercusiones de toda la gente que está participando y me parece fundamental y celebro que los dirigentes, en este caso usted, que es el presidente de Racing, dé una explicación al aire de cómo fue la negociación de Matías Rojas. Igual cada uno, seguramente el socio vio cómo es. Alguno dirá tiene razón Blanco, otro dirá no, Blanco no tiene razón, pero usted dio un fundamento y ya con poniendo y explicando, ya ahí uno no puede hacer más nada que entender la respuesta que usted es dando. Le quiero consultar... Pero aparte, perdón, sí. Perdón. Todo esto que yo digo, pues yo te lo digo con la verdad. Seguramente lo podrán corroborar con el representante del jugador. Sí, sí. Tampoco estoy diciendo nada más. No, está bien. Y creo que salió en su momento que sí, Rojas... Sí, sí, sí. Afuera, sí, sí, exacto. Que había 2 millones de dólares. Exacto. Ahora, lo que yo le quiero preguntar, digo, en algún momento usted, en esta gestión, lo hacían, en algún momento publicaban el mercado de pases, como con mucha transparencia. Digo, después el hincha le puede gustar o no le puede gustar, porque a veces el hincha se entera por, no sé, por ejemplo, me viene lo de Romero, que en Racing no teníamos una palabra oficial de la continuidad de Romero, y después el PCB puso unos números y uno vio y la gente toma una parte. Digo, a veces no es mejor... la pregunta es, ¿por qué no hacen un balance de cómo fue cada operación? Porque en algún momento le hicieron. Porque si no, la gente se pregunta, ¿y por qué pagaron 3 palos por Romero? ¿Me explico?
¿Hay alguna razón por la cual la dejaron de hacer porque lo hacían? No, la verdad que uno no... Primero, en los balances está clarito todo esto que me decís. Está bien, el socio no tiene... Mira que no se fija en esas cosas el socio. Exactamente. Pero si uno saca ese cuadro y saca una foto y ponerla, la verdad no es una decisión política del presidente que dijo que no salgan más estas notas. Todo lo contrario. Para mí los números son los que están y por eso podemos seguir en el camino que estamos, ¿no? Víctor, usted hace un ratito nos mencionó que la plata que recibe Racing, muchas veces de las ventas, se reutiliza para, obviamente, la incorporación de jugadores, también para la infraestructura. Digo, hace poco se conoció, esta radio dio a conocer el contrato de Lautaro Martínez, donde se estipulaba cuánto era lo que había recibido el club por el jugador. Y, a ver, la idea de esto salen dos cosas. Una, con respecto al contrato de Lautaro Martínez, habla de una plusvalía que se venció en julio del 2023. Esto lo queremos confirmar con usted, a ver si esto es realmente así. Y lo otro es, ese dinero que usted dice que obviamente se dirige para el lado de la infraestructura, además de la contratación de jugadores, si quiere contar, porque la gente estamos recibiendo algunas críticas con respecto al estado del cilindro y demás, ¿cómo se empieza a reinvertir esa plata o si tienen pensado algún plan de modernización? Mira, la gente, y lo digo en este sentido, cuando se hizo el plan de reforma del cilindro que era para la Copa América 2020, siempre dijimos lo mismo, que era un plan a largo plazo, a menos que tuviéramos el apoyo de FIFA para poder reformar el estadio. Hacer un estadio, lo que se merece un club como Racing, sale muchísimos millones de dólares, que el club no lo puede hacer una gestión, ni dos, ni tres. Esto si no es, como se hicieron los estadios, todas las grandes reformas de los estadios, fueron con fondos del gobierno que se destinaron para mejorar el estadio. No hay otra manera. Nosotros lo que podemos hacer, y va a seguir seguramente esta dirigencia, la que venga, haciendo mejoras en el cilindro porque se las merecen. E hicimos muchísimas mejoras, pero muchísimas. Lo que pasa es que todo es poco, porque es un estadio que tiene 70 años y nunca, hay que decirlo con todas las letras, se invirtió un peso en el cilindro. Siempre fue, cada vez que se invirtió un peso, fue porque se vendieron a 10 años plateas, se vendieron estacionamientos, pero no con dinero del club, siempre hipotecando para adelante, que es lo que te decía antes, es lo más fácil hipotecar para adelante, pero después se pagan esas consecuencias. Entonces, en el tema de crecimiento y de obras, creo que de los últimos 50 años, después de las piletas que se hicieron en el club, nunca se invirtió tanto en infraestructura. El predio Tita, por decir, que teníamos 4 hectáreas, hoy tenemos 14. No solamente las tenemos, sino que están escrituradas. El valor y riqueza que se le incorporó al club es tremendo. Al lado del cilindro se consiguieron ahí una lonja de tierra muy importante, donde ahora va a estar el museo, hay un crecimiento comercial muy importante. La Casa de las Palmeras, que con un aporte de los socios se había comprado, pero estaba ocupada, se hizo todo un trabajo y se recuperó la Casa de las Palmeras. Se compraron 2 propiedades. En la historia de Racing creo que nunca se han comprado propiedades, mira lo que te estoy diciendo. Sobre la calle Alsina, muy importante para la salida de los vehículos. Se hizo el polideportivo nuevo. Bueno, tendría un programa entero, no alcanza, para cantidad de obras que se hace. Si después tenemos o la comunicación o no la queremos ver, pero el que camina Tita, y no hace tanto, el que camina Tita, el que camina el estadio, el que camina el mundo Racing, sabe perfectamente todo lo que se lleva invertido y se va a seguir invirtiendo, porque ahora estamos lanzando el centro deportivo en Ezeiza, que también va a ser un lugar espectacular, pegado a AFA, y que va a dar un orgullo venir de Ezeiza y que veas ahí a nuestro querido Racing Club. Está bien, Víctor, que le digo que usted salga y cuente estas cosas, porque la verdad que mucha gente no las conoce. Algunos pueden tener una opinión de que tal vez se necesiten algunas mejoras más urgentes, pero bueno, no dejan de ser opiniones, y usted sale y dice la explicación oficial del club. Así que eso, por más que está bien caminar el Tita, está bien caminar el cilindro, que una voz oficial explique
sobre lo que tienen pensado hacer o cómo lo invierten, me parece que es lógico y que debería hacerlo, no digo usted, pero el club de una manera tal vez un poco más amena, que no haya que entrar a la página porque a veces no están claras las notas y demás, me parece que está bueno. Pero le quería volver a repetir la pregunta sobre específicamente el caso de la plusvalía de Lautaro. ¿Esto es así? ¿Quedó terminada en julio del 2023? No lo tengo en mente, pero puede ser que sea así en 2023. Porque la de Lautaro fue una venta. La verdad que cada... participamos mucha gente y fuimos mejorando la operación hora a hora. Empezamos a pedir bonos. Es más, la operación, no tenemos que olvidarnos, que Lautaro tenía una cláusula de salida de 9 millones. Sí. Y terminó en más de 30, y en su momento dijimos que al club le quedaban 20 millones. Si se cumplían todos los objetivos... algo de 20, 21 millones de dólares. Eso es la realidad. Y aparte está, hace 5 o 6 años se vendió Lautaro, así que mirá si los números no están presentados. Víctor, me quedo con dos o tres. Por ahí le vuelvo a preguntar algo que respondió, o por lo menos yo necesito una repregunta de mi parte. Acá en este programa, en los 14 años que estamos al aire, nosotros siempre tratamos de ser absolutamente objetivos, digo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una manera de pensar y Morri puede estar distinto a lo que pienso yo y Daver y todo, así que hay mucha democracia acá. Y eso es fantástico, porque la gente te ve y te puede gustar o no, pero el que se siente identificado por lo menos ve que es un programa transparente. Lo que yo le quiero preguntar, y esta es la duda que no me quiero quedar, a lo largo de los 14 años, nosotros las cosas buenas de la gestión siempre las hemos mencionado. Lo de los cheques que ya no hay más rechazado, que no somos independientes, que no somos San Lorenzo. Todo eso está bárbaro. De todo el trabajo complicado cuando usted quedó en la pelea entre Molina y Cogorno, que parecía que estábamos más cerca de la B, que todo eso es fantástico. Pero el hincha, yo siento que el hincha ya dio un paso más, ¿vio? Como que ahora ellos creen que ya está absolutamente superado. Entonces, lo que pide el hincha siempre es una exigencia superior. Por eso, tantas preguntas sobre el mercado de pases. Y después, porque no me acuerdo qué técnico dijo, si la pelotita entra, es una cosa, y si la pelotita no entra, es distinto, nos cambia la ecuación, ¿no? Nosotros hoy estamos muy eufóricos porque Racing le ganó a Atlético Nacional y ojalá cuando le ganemos a Boca podamos ganarle a Boca para seguir contentos. Si no, los fantasmas de hace un tiempo van a volver. Pero para no irme por las ramas, yo celebro todo eso que usted dijo, que es verdad, yo voy al club siempre, conozco, hay muchas canchas, hay muchas cosas que hicieron el Tita. Pero me quiero quedar con lo que no se puede hacer, que eso es lo que a mí me preocupa. Por lo que dijo usted, y son argumentos lógicos, digo, pero no me puedo quedar en no se puede construir o remodelar un cilindro, porque si no, con lo que me está diciendo usted es que vamos a seguir con este cilindro, que va a tener 150 años y lo vamos a seguir haciendo parches. ¿Me explico lo que digo? Algunos me dicen, che, Taro, ¿por qué no le preguntas cómo hizo River para hacer el estadio o qué inversión distinta a la nuestra? Incluso hasta las luces LED que no pudimos cambiar por alguna razón, que usted también por ahí sabe por qué todavía no. Bueno, todo es plata, de esto estamos seguros, que no es meter la mano en la billetera, no. Y sacarla, pero digo, ¿se entiende por qué el cuestionamiento a veces del socio? Sí, a ver, yo lo entiendo y como te digo, yo creo que no se puede, porque estás nombrando un club, River, que es verdad, con una economía totalmente distinta, con ventas millonarias y bueno, no es un ejemplo, sí, en el medio de, no sé, del desierto, me va a decir. 28 equipos. No, pero la realidad, en lo que te puedo decir, que el estadio, no tenemos que olvidarnos, y quiero salir ya del estadio porque es lo normal. Pero dígame lo de las luces LED antes, dice, del estadio. Las luces LED están previstas para colocar. Hoy está dentro de las normas de Conmebol, las luces están perfectas. Seguramente no, pero no se paga una multa por las luces, perdón, ¿Cómo? La información que tengo yo. Las luces, ¿no tiene que pagar una multa por las luces que hay hoy? No, ninguna multa. Decime qué multa pagamos. No, le pregunto, porque dice que si Racing tenía que tener luces LED y no las tiene. No es así. A lo sumo, con esta misma luz, Racing puede estar en Copa Libertadores el año que viene con un refuerzo de luces en las zonas de áreas. Pero no es que, las luces son nuevas estas, tienen 6 años
pero, Phoenix. Sí, me acuerdo que son. Pero ahí cambió justo la reglamentación de la Copa Libertadores. Sí, 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 pero lo que tenés es que tener una cantidad de iluminación, sí, la cual Racing este año está perfecto. Y no tuvimos ningún ningún tipo de reclamo en ese sentido. Así que, y el tema del estadio, se hizo mucha obra, pero mucha obra que no se ve. Como sabemos que se reforzó porque teníamos clausurada toda la platea, pues no nos olvidemos, no hace tanto, teníamos clausurada la platea C, porque no, el estadio no estaba en condiciones de poder tener toda la capacidad de público en un partido de fútbol. Así que, como los baños también que tanto se mencionan, son 130 baños, de los cuales más de 100 ya están hechos y faltarán 20 o 30 a hacer y se van a completar también. Eso no es hacer baños, es cambiar todas las cañerías que tiene 70 años, todo desagües. Bueno, esto es un trabajo que es un dinero que no se ve, pero hay que hacerlo. Y bueno, trabajamos a conciencia. Bien, Morris todavía quiere seguir preguntando y me parece fantástico. Me también mira tan... quiero decir, y ustedes la verdad, con tengo que decirlo, porque es una radio partidaria, que yo la noto crítica, pero crítica sana, en el sentido que podrán estar de acuerdo, no de acuerdo. Esa es la intención. No dando vuelta las cosas que están bien, comunicándolas al revés, como hacen algunos otros medios. Sí, nosotros hablamos por nosotros, lo que no nos gusta lo decimos, y cuando tenemos la oportunidad de que esté usted, con nuestra manera también se lo decimos, porque si lo decimos cuando usted no está ahí, cuando tenemos la oportunidad no se lo preguntamos, no nos sentiríamos cómodos. Por eso tantas preguntas, aunque a veces parezca que buscamos, porque tratamos de quedarnos... uno al entrevistado no le puede decir lo que quiere escuchar. Usted me responde y yo le hago una repregunta. Con total libertad. Sí, lo saco un cachito del fútbol porque después me voy a olvidar. Para mí es un tema importante porque Racing no es solamente fútbol y entiendo que el 95% de las personas que nos ven lo único que le importa es que la pelotita entre, pero también hay una parte social, hay un montón de situaciones y dentro del fútbol están las filiales, ¿no? Que hay como un pequeño problema, no sé cuánto está al tanto de todo esto, que le llegó un comunicado a la gente de la filial que ahora ya la filial es la filial nuclea, ¿no? Yo tengo acá filiales que nos escuchan permanentemente y gente de un pueblito, vamos a poner de Córdoba por poner un ejemplo, si no estuviese la filial no puede viajar a ver al cilindro y capaz que viaja una vez por año. Ahora ese individuo, no a través de la filial, sino individualmente tiene que tratar de conseguir entradas y se hace muy difícil, muy complicado. El malestar de la filial por un comunicado, ¿sienten como una especie de censura? ¿Creen que a futuro la filial como tal, como el servicio que brindan, va a morir con este sistema? ¿Tiene algo que me pueda responder para que los que me están escuchando por lo menos escuchen de su voz, ¿no? Mira, hace muy poquito, no sé qué partido fue, que había un tema de filiales, faltaban 500, creo, entradas para gente que venía acompañando, no al socio, que podía entrar perfectamente, pero a veces las filiales viene una familia, que son socios dos, o viene con dos amigos, y bueno, todo eso se tomó nota y se liberó eso, y se solucionó ese tema. Yo creo que el tema filiales, en ese sentido, si a eso te referías, es un tema que ya está dada la orden, que puedan venir con un familiar o con un amigo, siempre que no sea un abuso, ¿no? Un socio con 5 o 10 personas tampoco puede ser, pero que sea normal, ahí tenemos que estar al lado de ellos porque nos representan afuera, es algo muy importante para el club, en la lejanía, y son nuestras embajadas en distintas provincias que están, ¿no? Pero le podemos dar la tranquilidad que la idea no es que complicarle la vida, sino solucionársela. Para nada. A veces por ahí puede haber malos entendidos, pero la idea siempre... En el tema de filiales lo hablamos muchas veces ya en otras ediciones anteriores, pero la realidad es apoyar porque es lo que nos corresponde. Víctor, vuelvo un poco al tema futbolístico. Mi idea es poder hacerle preguntas concretas. Le agradezco, por supuesto, el tiempo que se toma. Me acuerdo que en el momento de la salida de Diego Milito de la Secretaría Técnica, me acuerdo en la presentación de Juan Antonio Pizzi, ahí también estaba la presentación del Mago Capria, y después nos quedamos un rato hablando con el Mago. Yo le pregunté si iba a ser el formato de una secretaría, si iba a tener gente que lo ayude, y él dijo, no, yo estoy como una especie de asesor comercial, asesor futbolístico,
para dar una mano, para traer jugadores, refuerzos y demás. ¿Por qué le pregunto, le quiero preguntar esto? Porque muchos hinchas, nosotros tenemos la radio y los programas, están un poco disconformes con a veces cómo se maneja el tema de refuerzos y la llegada de jugadores y no tener una especie de secretaría técnica como la que venía acostumbrada manejada con Diego. ¿Esto se va a mantener así? ¿Usted está conforme con el trabajo de Capria? ¿Se va a agregar gente a la gestión que está haciendo él? ¿Qué tiene pensado con respecto a futuro y este tema? Mira, son dos cosas totalmente distintas. Y aparte también, yo creo que no tenemos que ser y tomarnos tan de las primeras declaraciones, porque la gente va creciendo, como le pasó a Diego también. Diego no era el Diego cuando empezó en Secretaría Técnica, al Diego que se fue, ¿entendés? Ha tenido un crecimiento importante. Claro. El Mago igual ha tenido un crecimiento importante. Hay una Secretaría Técnica que está con Chiche Arano y una persona más que lo ayuda, más la Secretaría Técnica que tiene el director técnico, que tiene dos personas ahí puntualmente también apoyándolo, y esa es la Secretaría Técnica de hoy de Racing. Yo creo que las incorporaciones que se hicieron para mí no fueron malas, de hecho casi todas, en tal caso Copetti, caso Chancalay, se han vendido, y la verdad que no veo jugadores que realmente hayan sido una carga para el club. Está bien. Y la última de mi parte, y le agradezco el tiempo. 10 años prácticamente lleva de su gestión. Usted habla siempre de cuidar los intereses de Racing, se está manejando con esa política. ¿Puede definir esta gestión suya más cercana a la austeridad o trata siempre de poder reinvertir sin gastar de más? ¿Es esa el principio básico, digamos, cuando usted puede hacer una gestión o una mirada por atrás? Sabemos que es algo mucho más amplio, ¿no? Pero, digo, usted citó el caso de otros clubes donde por ahí malgastan, donde se usa y después no se puede pagar. ¿Tiene algo que ver en esto de cuidar la plata como una de las cuestiones básicas de toda su presidencia en Racing? No, para nada. Por eso digo que sí, crecimos. Nosotros lo que queremos, los recursos, invertirlos en lo que creemos que es fundamental para el club, no gastar la plata por gastarla. De hecho, Racing, por primera vez en estas gestiones, se hizo pretemporadas en el exterior. Decime, viajando con charter, hicimos tres pretemporadas en el exterior. Y decime de cuándo eso se hacía. Entonces no es cuidar la plata. Cuidar la plata es gastarla en lo que realmente corresponde, como uno puede tener la vida personal. Cuidar la plata no es malgastarla, es gastarla en lo que realmente necesitas, en lo que te hace falta. Y Racing tenemos en el club, hace 3 años que instalamos el mejor gimnasio que había, con máquinas todas alemanas, las importamos para tener el plantel profesional, el mejor gimnasio. Entonces quiere decir que no es que no se invierte, hay que invertir bien y en cosas que realmente le sirvan al club. A eso me refiero, ¿no? Y si no, no tendría sentido. ¿Para qué querés guardar la plata? La plata es para invertirla en la mejor manera, en un buen plantel y los recursos que quedan para meterlo también en las obras que faltan. Víctor, le hago un ping-pong de algunas cosas así rápidas para tener un ida y vuelta y ser claro. Y que del otro lado entiendan un poco de muchos, un abanico de cosas. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿Vecchio y Miranda van a seguir siendo jugadores de Racing? ¿El técnico los quiere en Racing o son casos distintos? No, a ver, los técnicos los quieren, ellos tienen que ponerse bien a disposición. Creo que esta semana que comienza, empiezan a entrenar y si están en condiciones, ojalá, pues serían todos refuerzos más importantes para el club. Pero bueno, esto depende de ellos puntualmente y ¿qué te puedo decir? El técnico los tiene en cuenta, por supuesto. No, le pregunto por eso específicamente. Usted dice que van a seguir en Racing sin problema, los dos. ¿Racing va a jugar un partido con el Inter de Miami en algún momento de este año? ¿Por la venta de Avilés? Nosotros lo que tenemos cerrado con la venta de Avilés es una pretemporada ya y seguramente se puede hacer un partido. Hay que ver si dan la fecha porque hoy Inter tiene 100 pedidos de partidos, pero seguramente vamos a hacer algo
ojalá pueda ser a puertas abiertas o a puertas cerradas, pero vamos a usar sus instalaciones durante 10 días, que hagamos una pretemporada ahí. No, no significa que sea este año o el que viene, pero lo tenemos pautado en el convenio. No, Messi a la cancha de Racing no va a venir a jugar con el Inter, ¿no? Sería bárbaro, ¿no? No, no, pregunto, porque digo, capaz que puede venir. Si el Inter sale de pretemporada, sale al exterior, digo, tal vez por la venta de Avilés puede llegar a ser. No, si no la tiene, si no tiene esa idea, se la tiro, pero no importa. No, yo te digo, el Inter cobra 10 millones de dólares ahora para... Ah, bueno, claro. Ah, bueno, está bien. Complicado. No, bueno. Mejor invertirla en el cilindro, los 10 millones de dólares. No, no, tenemos no, que no, regalar a Avilés para que venga. Tenemos que vender 3 Avilés. Claro. No, está bien, igual era una pregunta nada más. ¿Lo conoce a Matías Reali? Sí. ¿Va a jugar en Racing? No, no creo en esta temporada. Hablo del jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza. A mí me dijeron que a Racing le interesaba ese jugador, ¿puede ser? Es un jugador que interesa, sí, pero bueno, no creo en esta temporada. No, no va a venir ahora, se puede venir en diciembre, tal vez en enero. Puede ser. Y sinceramente le pregunto, siempre sinceramente, sé que me contesta de la misma manera, pero vuelvo a repetirle lo que le dije al principio. Racing juega el 23 y el 30 por Copa Libertadores. Uno imagina, sin tener la información concreta, que por lógica Racing puede incorporar 3 jugadores en la Copa Libertadores. Uno va a ser Juanfer Quinteros, el otro, bueno, Almendra ya estaba anotado, me parece, así que no, Almendra ocupa cupo. Digo, Racing no va a traer más jugadores para jugar la Copa Libertadores, le pregunto sinceramente, o puede sorprender. No le pido nombres, no le pido no, a ver, ahí vas a tener un cupo. ¿Un cupo? Tenés un cupo, porque los ya lo tenés ocupado. Sí, Y después, si pasás distancia, volvés a tener cupo. Pero Racing, por eso digo, ¿Racing va a completar ese cupo? ¿Con un jugador nuevo? Te dije que iba a hablar esta semana con el técnico. Ah, está bien. Me hizo la de Ojeda. ¿Está bien? No digo nada. Simplemente te digo... No está definido. No está definido, pero si usted... Vamos a suponer que la decisión la tome usted no es técnico. ¿Pero usted le gustaría traer uno? Yo tendría que hablar con él, porque yo no puedo traer un jugador que... A ver... Pero usted... Para que vos traes un jugador si el técnico después no lo pone. Bueno, pero usted... Hemos tenido ese ejemplo. Por eso le iba a preguntar a Oscar Romero, creo que lo trajeron ustedes, o el huevo Acuña, no pedido por el técnico y lo trajeron ustedes. Es distinto, eso lo seguimos haciendo... El huevo Acuña fue una inversión como hacemos con inferiores, sí. Que a veces vas a buscar Barbieri también, Ojeda también, son todas inversiones nuestras, eran 200.000 dólares, los traes, juega en reserva, el técnico lo ve o no juega, pero es una apuesta, nunca vas a hacer una apuesta en un jugador que pueda salir un dinero importante, porque sería algo que realmente sin la autorización de la gente que tenés ahí, me parece que no corresponde. ¿Y Reniero va a seguir siendo jugador de Racing por lo menos esta temporada o se va a ir a otro club? Y dependerá también de los interesados que tengan, ¿no? Si tiene algún interesado importante, lo veremos, si no sea siendo patrimonio del club. La última de mi parte, Víctor, porque vio que, mire, récord hoy, ¿eh? Así que más de 300 personas respondiendo, haciendo preguntas. A todos los que me están escribiendo en YouTube, le digo que es difícil tratar de preguntar y leer a los 300 que me están escribiendo. Así que voy agarrando algunas al azar y le voy preguntando. Esta es la última, aprovechando porque hace como una hora y pico que lo tenemos y le agradecemos todo el tiempo. Me preguntan, ¿le puedes preguntar por Pablo Torres si viajó con la delegación, si viaja por parte individual, si lo paga él? Desconozco mucho el tema, pero le pregunto acá. Pablo Torres, de Comisión Fiscalizadora, me preguntan. ¿Qué? No te entiendo la pregunta. No, porque me preguntan si usted sabe si Pablo Torres, al cual no conozco, que es miembro de Comisión Fiscalizadora, si viajó a Río por cuenta suya o con el plantel. No, por eso le pregunto, me están consultando. Si sabe, es decir, la gente, algunos integrantes de la Comisión Fiscalizadora viaja gratis o no. La verdad que no viajé yo a Río, puede ser que haya viajado con el plantel, tampoco tiene nada de malo. No, pregunto, porque entre tantas preguntas me quedó eso, no parecería que uno elige lo que quiere preguntar, ¿vio? Yo creo que en Racing tenemos que empezar a saber convivir, a saber respetarnos, a saber cuidar el club, así como exigimos en la parte
de lo deportivo, tener el mejor plantel y tratar de crecer en ese sentido, también la dirigencia tenemos que empezar a crecer. Perfecto. En cosas importantes, ¿no? Una cosita, Víctor. Jonathan Galván, ¿finalmente va a seguir? ¿Se va a ir? No está mal. No, ya sé, pero digo, ¿cómo termina la relación con el club? ¿Cómo fue su salida? Digamos, es un jugador que hasta último momento estaba ahí a último, que no sabía qué hacer, había retirado con mucho tiempo las pertenencias del club, Racing lo había intimado. ¿En qué situación está? Bueno, con Galván estábamos un poco enojados, por eso no lo liberamos, y lo liberamos en el día de ayer, o antes de ayer, creo. Porque no se había comportado bien en su forma de proceder, y Racing tomó la medida de tenerlo, y bueno, después llegamos a un acuerdo con Argentino Junior para que vuelva a su club de origen, ¿no? Sí, aparte del hincha de Racing, después del penal, no lo quería más allá en el club, más allá del técnico, Víctor. Y ahora sí le hago la última de mi parte, y agradeciéndole cada respuesta. Los árbitros para el ida y vuelta frente a Boca, ¿van a ser árbitros extranjeros? ¿Van a ser árbitros argentinos? Todavía no le dijeron nada, digo, porque se va a hablar mucho de ese tema. Sí, no tengo información. Yo entiendo que serán árbitros de extranjeros. Pero bueno, no, la verdad que no tengo información de eso. Bueno, Víctor, le agradecemos. Yo en lo particular preferiría que fuesen extranjeros, porque vio que hay como un mundo que dice que usted maneja la AFA de los árbitros, y efectivamente no es así, porque a Racing lo han perjudicado muchísimo. ¿Usted maneja la AFA, Víctor? Lo han perjudicado muchísimo, así que preferiría... Constantemente nos viven perjudicando. Sí, claro. Por eso digo, yo preferiría que no sean árbitros argentinos, no porque sean malos, ¿no? Sino por esta suspicacia, no. Porque... El arbitraje argentino es de lo mejor, eso no me cabe ninguna duda. Pero bueno, no, lo que no quiero tampoco, ¿viste? Este tipo de... Porque ya es empezar a poner una presión que no corresponde. Ahí tenemos... Abrir paraguas antes de tiempo, ¿no? Ahí tenemos un encono importante, Víctor, en mi opinión. Para mí es horrible el arbitraje argentino. Bueno, pero ¿qué crees? 3 horas del arbitraje. Pero yo lo entiendo a Víctor porque él es parte del AFA, parte del fútbol argentino, y lo entiendo. ¿Se acuerda, Víctor, que hace un montón de tiempo yo le dije una vez cuándo va a ser el día que la Argentina organiza bien los torneos, por ejemplo, como la Copa Argentina? Sigue pasando lo mismo. Pasaron los años, tantos años que hablamos juntos en ese día que vino a la radio, y no lo modifican eso. No le puede decir a Chiquitapia que ponga octavo de final un mes, cuarto de final un mes, y que se la banque y jueguen con lo que sea y que no cambie. No puede ser que Racing ya jugó, esté en una instancia tan importante como octavo de final, y hay equipos que todavía no jugaron esa instancia. Después te hice una nota, Chiqui, que te la da y le hace todas estas preguntas. Claro, ah, bueno, pero usted lo conoce. Usted está más cerca, esto sí, vio que nosotros nos dijeron, cuando estudiábamos, Morris, que estudiamos juntos, nos decían, no digan la última, porque después le preguntan 10 preguntas más y quedan mal. Entonces no tenemos que decir la última, le preguntamos 800 ya más o menos. Yo digo siempre la penúltima. La penúltima. ¿Por qué hago este pie? Porque ahora viene sí la última. Y Grindetti que dijo que Mancuello tiembla Racing, ¿está temblando? Las chicanas de Independiente con Racing. Yo me acuerdo del el expresidente, ¿cómo se llama? El Doman. Doman, que lo cargó a usted, o a Racing, diciendo que usted decía que Racing era el tercer grande y que ellos estaban trabajando para hacer el número uno. ¿Tiene algún comentario o prefiere hacer silencio estampa? Ah, bueno. No. A los hechos me remito, ¿no? Bueno, ¿Dónde está Doman? ¿Dónde está Doman? Bueno, gracias por estar del otro lado y responder todo. Como siempre le decimos al hincha, tratamos de responder todo. Una cosa de preguntar sola. Todo, en realidad. La defensa de Racing, Víctor, como hace 5 años, me sigue dando miedito. ¿Se acuerda cuando le dije? Pasan los años y me sigue dando. Morri, no para más. ¿Y qué crees? Futbolísticamente me da miedo la defensa de Racing, pero anda muy bien arriba. Pero bueno, atrás me da miedo. Bueno, el otro día no anduvimos tan mal. Y hacía un mes y pico que Racing no terminaba con arco cero, Víctor. Es mucho. Bueno, Víctor, ahora sí, arreglen áreas para que no se vaya, porque es fundamental, ¿eh? Bueno, tomamos nota. Le mando un abrazo. Gracias, Víctor. Gracias. Muy amable, gracias. Chao, chao. 12:38, creo que empezamos hace una hora con la nota. Como siempre decimos, cada uno saque sus conclusiones. Le preguntamos de todo, muchacho. Le preguntamos de todo y tratamos de leer y de preguntar. Así que gracias al oyente por estar del otro lado. Y siempre es muy bueno que los dirigentes de Racing se tomen todo este tiempo para responder todas las consultas que el socio y el hincha de Racing quiere escuchar. Vamos a la tanda. No te vayas. En minutos estamos de vuelta.
Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Flemming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacinos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, @RacingOnline, ok. En Instagram, @RacingOnline, ok. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunícate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Porque es corta, parece más. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Flemming y Martolio. Sanitarios Barracas. Todo lo que tu hogar necesita lo encontrás en Avenida Patricios 1599 o ingresando a sanitariosbarracas.com.ar. Presupuestos y cotización por WhatsApp al 11 25 04 0641 o por mail a ventas@sanitariosbarracas.com.ar. Sanitarios Barracas. Máxima calidad, excelentes precios, marcas líderes. Sanitarios Barracas. Compromiso y seriedad. Seguinos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter. Esto es Racing OK. Seguinos y no te pierdas toda la data de la academia. Aprende antes de invertir. En Fronencial tenemos especialistas que te enseñarán las herramientas financieras para que optimices tus ingresos y obtengas un excedente que te permita ahorrar e invertir. Visítanos en www.fronencial.com o seguinos en @Fronencial. Fronencial es capacitación a tu alcance. Marmolería Da Vinci Stone. Venta y colocación. Los mejores mármoles, cuarzo y granitos nacionales e importados. Presupuestos y cotizaciones a marmolesdavinci@gmail.com. Nuestro WhatsApp 11 41 59 0759. Estamos en redes sociales como da-vinci-stone. Marmolería Da Vinci Stone. Hacemos tu proyecto realidad. Paso a paso, Racinguista. 12 años apoyando a Racing. Sin fines políticos y colaborando con acciones en todas las áreas del club. Búscanos en redes. @PasoAPasoRC. Hola, soy Leo Sigali y estás escuchando Esto es Racing.
Vamos entonces, 12.44 minutos en toda la República Argentina, 11 grados. La verdad es que no daba para cortar la nota y tuvimos casi una hora de corrido. Uh-huh. La buena predisposición de Víctor Blanco para hablar. Como hacemos habitualmente, le preguntamos todo lo que por ahí son preguntas más lindas y las más difíciles también, porque también hay temas de no solamente fútbol que le hemos preguntado. Y también le hemos repreguntado. Lo que no podemos nosotros hacer es obligar al entrevistado a que te responda lo que uno quiere, ¿no? Digamos. Entonces, uno tiene que saber, y después cada uno de los oyentes, de los que nos están mirando, que saquen sus conclusiones. La verdad es que celebro la oportunidad de que salga en un medio partidario. En este caso fue en Néstor Racing, mañana pues en la noche de Racing, pues en Identidad, en cualquiera. Y bienvenido sea, porque me parece que el presidente de Racing y los directivos de Racing le tienen que dar prioridad a los programas partidarios y no solamente a los que hablan de Racing 4 o 5 minutos, después hablan 40 minutos de Boca y River, porque además no conocen. Cuando Víctor Blanco dijo el que conoce, yo desde que nací voy a Racing, desde que nací. Y yo voy al periodista y conozco todas las cosas buenas y se lo valoramos, ¿no? Porque le dijimos las cosas buenas. Pero la gente no se quiere quedar nada más con lo... La gente ya da por hecho de que lo que se hizo desde 2014 para acá, de cuando asumí, de que agarraron, de que Racing salió campeón, de que estabilizaron las cuentas. La gente exige. Me parece que en la exigencia, siempre con prudencia, ¿no? Te hace mejorar la exigencia. No, bueno, por eso yo en un momento le dije que no estaba de acuerdo con el tema del tema de los refuerzos y hablé de planificación, porque cada uno tiene su opinión y en realidad uno respeta la opinión del presidente, claro. Más allá de que uno la comparta o no. O sea, no es una cuestión, claro. Uno podría, incluso le repreguntaba sobre muchos temas, pero sí, la idea claro. No es ponernos a discutir, él no. Tiene que dar su visión sobre los temas, uno respeta eso, aunque no esté de acuerdo. No es pelearse con el presidente, digamos, es que él exponga como dirigente que es, como presidente de una institución, la respuesta que el socio necesita. Así que creo que agradecemos a todos los que nos están escribiendo por YouTube, y también a los colegas que se han hecho eco y que también nos escriben. Digo, era una nota importante porque había muchos temas para hablar, sobre todo después de pasar una fase donde parece que todo es alegría, pero que venimos de un semestre que no es tan bueno y con un mercado de pases muy cuestionado. Por claro. Eso creo que hablamos de todos los temas. Por eso le marcamos también en un momento el hecho de que Racing había hecho un muy buen 2022 y que no había dado ese salto de calidad para que en el 2023 se mejore. Él dio sus argumentos y está bien. Es válido siempre y cuando él conteste como dice siempre, con sinceridad. Después está en el oyente, en el hincha, en el socio, el que está del otro lado, en el colega, en todo el mundo del fútbol que es de Racing y que no es de Racing, en creerle no o no a lo que dice Blanco. Nadie tiene la verdad. Cada uno tiene la suya y cada uno después tiene su opinión. Después, yo siempre digo lo mismo. Vos cuando decís las cosas al aire, y mucho más el presidente, tiene que argumentar lo que dice. No es que él dice, claro. No, sí, esto es así, y después la realidad vemos que no es así. Le quiero mandar un saludo a mucha gente, pero especialmente bueno. A Mariano Liporache, que está del otro lado de su negocio, escuchando, y dijo, explota el chat. Bueno, bueno, gracias a todos. A ustedes les han escrito colegas, sí, amigos. A Chita Ludueña me a mí sé que no me quiere porque no me escribió bueno. Nadie, ni mi madre, pero... Bueno, pero Tano Cochimilio. Usted yo, me tenía que mandar. Y yo mucha bola no le doy al teléfono. Ah, porque acá tengo un montón de mensajes que no leí. Roncino, ¿a usted le gustó la nota? Sí, por supuesto. Yo estuve mal, En un momento tendría que haberlo dejado preguntar a usted, porque usted es picante también. No, pero yo no, en esto prefiero no. No meterme, pero no porque no me guste, sino porque, qué sé yo, ahora la verdad que nosotros tenemos la linda capacidad de que el entrevistado vea lo que nosotros vemos en pantalla o que la gente ve en pantalla. Y por ahí preguntarle por alguien que no ve, viste, por ahí es medio. Ah, está bien. Está bien. Bueno, ahí usted dice que tenemos algunos mensajecitos. Bueno, ahora escuchemos. Hola muchachos, buen día. Manuel de San Cristóbal. Gago se equivocó en Colombia, en Avellaneda puso una línea de 4, que era lo que la mayoría criticábamos, de por qué no sostenía la línea de 5. Salió todo bien porque Racing hizo un gran partido, los jugadores estuvieron en buen nivel. Roger Martínez es distinto y Racing ganó el partido. Ahora, yo sostengo lo que vengo diciendo desde un año, 6 meses y el sábado pasado. Gago es el menor responsable de todo lo que pasó durante el semestre y de que si Racing hubiese quedado afuera de la Copa también. Acá los principales responsables fueron y son
de haber llegado al límite, de haber tenido que hacer tres goles a un equipo que es horrible para pasar, de haber estado a punto de quedar afuera, etcétera, los dirigentes. Y el resultado del otro día no lo invalida. Ustedes fíjense que la diferencia de Racing la hace Roger Martínez. Si Racing, en lugar de tener a Roger Martínez de 9, tenía a Romero, nosotros no pasábamos de fase. ¿Es contrafáctico? Sí. También lo podemos exponer o lo podemos ejemplificar con todo lo que fue el semestre y el año de Maxi Romero. Racing no pasaba. Entonces, eso lo que hace es exponer más el trabajo inaceptable de los dirigentes. Trajeron un jugador a la altura de lo que debería ser un 9 de Racing, fuera de estado, con poca actividad, al que tuvieron que apurar, al que ojalá que no se haya desgarrado por haberlo apurado, etcétera, etcétera, etcétera. Y dio este resultado, que era lo que veníamos reclamando desde enero. Traer dos o tres jugadores que lleguen, se pongan la camiseta y jueguen. Ni más ni menos que eso. Entonces, Gago acierta y se equivoca como todos los técnicos. Lo que acaban de decir, River va a jugar un torneo argentino con un plantel de 30 profesionales que pueden ser titulares en cualquier equipo de la Argentina y que va fuera de Copa Argentina y Libertadores. Por errores de Micheli también, seguramente, y por aciertos en otros casos. Gago es un buen técnico y potenció un montón de jugadores de Racing y a otros que eran mediocres los hizo muy buenos jugadores, o que venían mal y no habían explotado, los hizo muy buenos jugadores. Las ventas en el ciclo de Gago son millonarias. Entonces, es saldo recontra positivo el de Gago. Termine como termine su ciclo, ahora, en diciembre o dentro de 3 años, no importa. Acá lo que no nos tenemos que olvidar es lo que hicieron los dirigentes. Tiraron una moneda al aire y otra vez les salió bien, como les salió bien la del año pasado y no les salió bien la del primer semestre de este año. No hay más análisis para mí. Hola muchachos, buen día, Cristian de Banfield. Y le digo a Diego, a Morris, que lo banco, pero claro que el resultado cambia todo. Por eso el fracaso del fin de año pasado con el penal de Galván, previo a los cambios defensivos que hizo, ¿no? De sacar al Caraz, de sacar al paraguayo. Fracaso estrepitoso, falta de decisión para el que ejecutara el penal. Y bueno, la historia sabía. Por eso yo sostengo y sigo sosteniendo que este muchacho en octubre se tenía que haber ido. Y bueno, lo del miércoles fue ante los dos peores equipos de octavos, pasó el menos malo. Se logró el milagro, se pasó directamente sin penales. Perfecto. Pero este aprendiz sigue mandándose de las suyas. Porque a las lesiones de Roger y el pibito Ojeda, hizo un cambio por cada uno de ellos claramente. Después saca a Auche y lo pone a Quirós y se queda sin cambios para hacer, porque ya había agotado las ventanas, faltando casi media hora, dejando a los tres amonestados en cancha. Eso es falta de tacto, de estrategia. Decía que enfrente estaba Nacional de Medellín, que es un equipo amateur casi de Colombia, que no pateó al arco. Sabiendo que había un arquero lesionado, infiltrado, no, ni lo exigieron. Así que, Deito, a pesar de ese aprendiz que está en el banco, Racing está en cuarto de final. Que llore la bosta y que pongan el refri que quieran, pero espero que no se baje la bombacha como hizo la última vez. Bueno, chau. Escuchaste, fue todo para vos esa. Está bien. Pero está... Escuchate, Diguito, me encanta. Le mando un abrazo. No me gustan los audios. Mensajes pensantes, no lo tomo contra vos, Pero igual, y el primer audio del muchacho de San Cristóbal creo que fue muy bien todo lo que dijo. Igual, estamos de acuerdo. Los dos oyentes tienen sus argumentos y a mí me gusta cuando argumentan. No tienen tiene que coincidir con nosotros para el argumento. Y está bien. Y además muchas veces coincidimos con lo que dicen, pero digo, así fuese distinto, lo bueno es que tenga argumentos. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo. A mí, yo lo que valoro de un entrenador, y esto que quede claro, es la propuesta futbolística. Después puede salir o no, puede cometer errores que los comete y muchos el entrenador de Racing, pero a mí me gusta que Racing juegue como un equipo grande. Los equipos grandes van a todos lados a tratar de ganar. Es cierto que a veces les falta inteligencia y mucho más en una llave de 180 minutos donde tenés que tratar de ser más inteligente y no exponerte tanto de visitante, pero a mí me gusta que Racing, yo me identifico con un equipo que sale a ganar en todos lados y por eso yo lo banco tanto a Gago, más allá de los errores, más allá de que es soberbio, yo entiendo esas cosas y coincido, pero ¿qué querés que te diga? Si mañana me dicen se va Gago de Racing, no encuentro un entrenador que siga con una propuesta similar, por lo menos entrenadores que estén libres, porque yo siempre digo lo mismo, hay que superarse y mejorar. Y Gago lo que ha hecho para mí es potenciar el plantel que Pizzi y Capri armaron en el 2021. Y eso yo es el valor. Obviamente que Racing también le exijo,
como equipo grande, ganar algo todos los años. O sea, Racing debe ganar algo todos los años. Y si yo me siento con Gago a hablar de fútbol, me va a decir, sí, Diego, es verdad, tenemos que, Racing tiene que ganar todos los años algo. Y en el 2022 ganamos algo y en el 2023 ganamos algo. Más allá de que muchos digan que es chiquitito, pero ganamos dos copas. Una en el 2022 y otra en el 2023. Y también es cierto. A ver, también es cierto. No es lo que queremos nosotros, porque queremos más siempre. Queremos lo más importante. Queremos la Libertadores, los torneos locales. Pero todos los clubes cuentan las copas nacionales. ¿O ustedes creen que Gallardo... Es verdad que ganó Copa Libertadores. Pero a Gallardo le contaban hasta la Suruga Bank. No, era, bueno, por eso te digo, bueno, todos cuentan. Bien, hay que todos cuentan. Todas, y siempre va en base al contexto de cada club. Racing es un club que los últimos 30 años, y esto no es un dato menor, no ganó 30 torneos. Como sí lo hicieron Boca y River. Entonces Boca y River, por eso a veces, si no ganan la Libertadores, es un fracaso. Racing... tiene que tratar de, por eso le dije al presidente de Racing hace un rato, que Racing tiene que tratar de estar a la altura de Boca y River, no ser el tercer grande. A mí mucho me interesa ser el tercero para estar en un escalofón. Ah, sí, porque Independiente y San Lorenzo son un desastre y Racing está tercero. No, a mí me interesa que Racing compita y le gane a Boca y a River. Totalmente. Y el próximo cuarto de final debe demostrar este equipo, Gago, el presidente, Capria y el mundo Racing, que ya lo hizo en dos finales frente a Boca, que tiene que pasar a Boca. Si Racing pasa a Boca en cuarto de final, la gente va a empezar a cambiar la opinión de Gago, más allá de que no les guste Gago. Porque no, una cosa claro. Es que te guste, no te puede cambiar el gusto. O sea, no, por ahí... Ahora sí puedes cambiar el reconocimiento, ¿entendés? No, o sea, a ver, acá... Yo me voy a adelantar un minuto. Me voy a adelantar a lo que vos decís. Yo estoy de acuerdo con vos, pero esto puede suceder en la Bombonera. Si Gago pasa personalmente su partido en la Bombonera, donde la última vez que fue un papelón. Sí. Un papelón. Sí. Si aparte, Gago entiende lo mismo que entendemos nosotros, que si Racing hace un buen partido en la Bombonera y saca un buen resultado, es casi imposible que le saquen a Racing la posibilidad en el cilindro, en Avellaneda, de jugar una semifinal de Copa Libertadores después de 26 años. O sea... El pensamiento de Gago va a cambiar si Racing llega a semifinales. Es verdad lo que vos decís. Pero va a cambiar si él hace un buen partido, hasta personal. Todo el egoísmo y la soberbia que él tiene, si la practica en la cancha de Boca y saca un empate en la cancha de Boca, después es imposible, primero que a Racing lo caguen en la cancha de Racing. Es imposible, aunque el rival sea Boca. Es imposible. A Racing no lo van a cagar en la cancha de Racing para que no alcance una semifinal. No lo van a favorecer a Boca para perjudicar a Racing. Más si Racing se trae un buen resultado. Ahí puede llegar a cambiar un poco la opinión de Gago. Yo lo que... Sí, suscribo. Pero yo lo que creo también es que... Obvio que si la pelotita entra y el resultado cambia todo y esto tal cual. Claro. Es así, lo sabemos desde que nacimos y vemos fútbol. Esto es así. Pero también entiendo... que ojalá Racing, este es el deseo personal, es que Racing avance como todos los hinchas de Racing, por supuesto. Pero digo, aún si queda eliminado, mirá lo que voy a decir, si vos ves que el técnico no comete errores, o vuelve a cometer errores que ya había cometido, o que plantea bien, o que el diputado, que no clasifica porque no se dio, porque jugaste mejor, porque fuiste superior, después podemos analizar el juego. Pero la gente no se va a sentir defraudada. Yo creo que lo que le pasaba al hincha de Racing, o lo que le pasó en Colombia, que no se sintió representado por nadie, ni por los jugadores, ni por el técnico. Entonces yo creo, ahí creo que lo decía el amigo de San Cristóbal, es verdad, yo creo que no hay que regalarse. Yo creo que Racing le dio más resultado jugar con línea de 5, que hacerme el lírico con tres delanteros y todo el mundo. Pero eso se lo dije a Martín la semana pasada. Si jugás con línea de 5 y no te quedan centrales en el arco. Bueno, está bien todo lo que vos decís. Bueno, también hay un error. No, pero con la línea de 5 hay otro tema, que es la partida de Avilés, así que vos no tengas un central derecho y tenés que poner a Piovi de libero y cambia la ecuación. Porque es otra cosa. Está bien, está bien. Yo no creo que salga de la línea de 4. No, lo que a mí, yo sé que no va a jugar como a mí me gusta. Digamos, a mí me gustaría, yo pondría 4-4-2,
pero porque yo me siento cómodo y a mí me parece que podés fortalecer en el la medio bombonera, campo. En la bombonera estoy diciendo. El medio campo, usted, porque ni hablamos casi del partido, porque con la nota del presidente nos extendimos demasiado. Pero hay una realidad, terminaron jugando muy bien. A mí me salió decirle Barullo a Gómez, ¿no? Barullo Gómez, viste que medio corque, ese sí, hace medio quilombo, pero funciona, digamos. Por momentos hay partidos que juega realmente bien y hay momentos que como el equipo no. Pero digo, se nota muchísimo cuando Aníbal Moreno está concentrado, tiene ganas, ¿no? Está bien. Hace jugar a los demás. En el primer tiempo, para mí, no estuvo muy bien el medio campo de Racing. Nunca pasó esos obras Racing, pero en el segundo tiempo me parece que no, y digo, si vos tenés un medio campo combativo, porque Almirón, recordemos, te ganó el partido en la bombonera, que en el medio campo, generalmente los partidos se ganan, el que gana el medio campo, y si arriba Boca tiene jerarquía. A mí me parece que, perdón, Tano, con esto que decís y que comparto, ahora empieza la verdadera Copa Libertadores para Racing, porque se abrió un nuevo abanico. Mientras que para el resto de los equipos empezó en octavos de final, Racing pasó octavos de final de una manera, no quiero decir milagrosa, pero la Copa Libertadores le dio un guiño a Racing para pasar a cuartos. Y ahora, con los refuerzos que tiene y los que puede disponer, Racing tiene un abanico un poco más amplio. Para incluso variar esquemas si es que quiere, o para sentirse un poco más cómodo con el esquema preferido de Gago. Por eso ahora sí renuevo absolutamente la confianza por este equipo. Por el DT también, que yo después del partido de Colombia estaba bastante decaído en cuanto a eso. Creo que, pero no te puedes cambiar solo un resultado, porque si la semana que viene quedamos afuera vas a volver al Gago de antes, ¿no? Por eso digo, ¿me va a cambiar a mí o no la manera de clasificar bueno, o no por clasificar? Eso, como jugó en Colombia, claro. si repetía algo parecido en Avellaneda, obviamente estábamos afuera. Pues mostró otra cara el equipo y ahora con la sumatoria de refuerzos la cosa puede ser bien distinta. Uno más, dale, y ya nos vamos. Buenas tardes, Diego. Tano, el equipo, soy Santi Mendoza. Yo sabía que Racing iba a pasar. Pues bueno, tenía que pasar. Y bueno, obviamente que esto no tape el bosque, ¿no? No querramos tapar el sol con el dedo. Blanco ahora se tiene que dar cuenta que tienen que invertir, pero tienen que invertir en serio. Pues Racing tiene plata. Si Blanco, durante 10 años de presidencia, vendió por más de 100 millones de dólares, ¿cómo puede ser que esa plata no puede desaparecer? No tiene vida, no está poseída, no tiene patas. Si Racing quiere invertir fuerte o empezar a pelear cosas importantes, tiene que invertir Blanco. No se tiene que conformar con esto. Y Capre se tiene que poner a trabajar. Y Gago tiene que ponerse más exigente y dejar de hacer esas cosas raras. Ahora tiene que jugar con Ojeda, limpiar los oros. Y tiene que jugar con Almendra y limpiarlo a Gómez. Listo, se terminó la historia. Un abrazo. Gracias a todos los que están. El amigo Santi de Mendoza estaba... Le faltaba polenta hoy, amigo, ¿no? No sé, o se escuchaba lejos, pero gracias por estar siempre. También los medios partidarios que están subiendo también y citando la nota de Víctor Blanco. A todos, porque son varios, ¿no? Sí, agradecerle a todos. Pensaba un poco para el cierre en esto que decía Martín, ¿no? En la posibilidad que va a tener Racing frente a Boca. Yo digo, ¿se animará Gago, si están bien los jugadores, de poner, por ejemplo, un mediocampo con Aníbal Moreno, Nardoni y Almendra? Y yo creo que es el mediocampo que él apunta. Sí, yo creo. Porque después, aparte, no, con Oroz y Jonathan Gómez tenés un buen recambio. Ese mediocampo que decís vos es el que él estuvo entrenando bastante tiempo, que obviamente Blanco no te lo va a decir, pero estaba en algún momento molesto el técnico diciendo, cuál, hace un montón que está acá y ahora me dicen que no puedo jugar, no puedo poner con él. Igual lo que me dicen a mí, por lo que pude averiguar, es difícil que ahora, en lo inmediato, contra Boca, que pueda jugar de titular y sostener, porque lo ven que se cansa fácil. Pero hay un partido con Unión antes. Bueno, habrá que ver si el técnico, yo, lo que haría... las consignas quedaron un poco de lado. No hablamos de la consigna, que hay mucha participación, pero ya no tenemos que ir. Pero la gente en las redes sociales está participando y mucho. Una de esas, yo le daría más rodaje a la Copa de la Liga, por ahí Almendra, para que tome un poco de ritmo. Juanfer no puede porque tiene 2 fechas de suspensión. Pero dato para tener en cuenta también. Pero seguramente en alguno de los 2 partidos, Juanfer, si está bien, va a jugar. No, hay una banda y como 300 que dicen. Ahí está, a ver. Sí, hay que traer Gustavo Vázquez, hay que traer un delantero, por si no está Roger o se lesiona. Miguel Benítez, Racing tiene la Liga, Copa Argentina, Copa Sudamericana, ¿no? Bueno, y Libertadores. Hay que ganar siempre algunas de esas. Oroz y Gómez para mí suplente, dice Miguel. Bueno, hablando con este esquema que decía Diego, es muy probable si juegan Almendra y Nardoni, veremos.
Nardoni llegaría en principio. Sí, sí. Sí, uno imagina que sí, sí. Muchísimos mensajes, sí. Todos en el chat. De lo que dejó la entrevista a Víctor Blanco y también la opinión con respecto al partido con Boca. Che, Manuel de San Cristóbal dice abrazo y felicitaciones por la nota de Blanco. No existe programa partidario que pregunte como ustedes. No buscan quedar bien con el entrevistado, sino llevar la información que quiere el hincha. Bueno, muchísimas gracias. Así que sí. Yo me permití mandarles un abrazo de parte de todos ustedes. Muchas gracias. ¿Y tuyo también o no? No, sí, por supuesto. No, no. No, sin mí esto no caminaría. No, claro. Está clarísimo. Si no está usted acá, nos salimos al aire. El laburo de la producción también. Gracias, Y gracias al laburo de la producción ahí, o sea, firme siempre. Roncino es nuestro GPS. El GPS de la radio, Roncino. Sí. Así que ahí está. Bueno, igual lo que a mí me gusta, insisto, digo, me gusta. Que exista Racing Online, porque insisto, hay muchos programas y todos nos une el amor por Racing, y acá a lo largo de la programación pueden escuchar a cualquiera de todos los programas que están, que todos le van a hablar con su manera, con su forma, con su estilo, cada uno, pero como dijo Víctor Blanco, sé que es una radio crítica, pero no con mala leche. Con buena leche. No con mala leche. Estamos para preguntar. Más allá de la felicidad que tenemos todos de haber pasado a cuarto de final, porque Racing vuelve a estar entre los 8 mejores de América. 23 y 30 jugamos. Sí. ¿No? 21 a 30. 21 a 30. Ah, me parece que la hora lo decías. No. El día miércoles 23 a las 21 a 30. Ahí está. Y el miércoles 30 a la misma hora. Y confirmamos algo que no le preguntamos al presidente, pero es una información que sabemos. Que se va a jugar tanto en la Bombonera como en el Cilindro sin público visitante. Bueno, esto pasa solamente en este impresentable país con la seguridad, ¿no? Porque vienen de está jugando la Copa, vos sabés que tiene multa, ¿no? Pues, y bueno, pero ahora no entiendo. Pero no te la habilitan acá, ni en Capital ni en Provincia. No, acá pregunta Marina y la Copa Argentina. No, claro. Todavía el partido con Huracán no tiene ni fecha ni nada porque Racing. No, pero hay gente con la pero Copa visitante, Argentina, dice claro. Ella. Visitante, no, está sí, bien, claro. Pero si fuera por Huracán jugaríamos mañana, pero Racing le dijo a Huracán. No, pero lo que dice Marina en cuanto a la gente, me parece. Ah, ¿no, sí. Claro, para la Copa Argentina pueden organizar, o sea, el calendario te dice que juega mañana Racing y Huracán esta semana por la Copa Argentina. Pero para mí, dentro de 15 días por el torneo local y no pueden. En una sí y en la otra no. Impresentable todo el fútbol. Puede ser que tenga ¿no? que ver el peso de los rivales, ¿no? No es lo mismo que la gente de Boca venga a la cancha de Racing o que vayamos nosotros. No, pero por eso también igual le dije. Para mí es un mamarracho que no podamos organizar. Lo que sí, muchachos, ojo, porque Racing tiene que jugar contra Unión antes del primer partido con Boca y contra. No, tiene que ser viernes o sábado. Viernes o sábado. Jueves pidió Racing. No, jueves y Boca viernes. No creo que jueves. No, y después del viene Unión, el primer partido con Boca, y antes del segundo hay otro partido que ayer lo igual, no me puedo acordar cuál es. A ver, todos coincidimos. Del torneo local. Coincidimos. Segunda fecha de la Copa de la Liga local. Sí. A mí, perdónenme, pero yo la prioridad se la doy a pasarle a Boca. Claro. Le pongo la novena. No, está y bien. No me importa perder los dos partidos. Pero vos perteneces a la Asociación del Fútbol Argentino. Contra Unión tienen que jugar sí o sí la primera fecha. No, pero que quiero decir que. Te presentamos. La novena que juegue, claro, no me importa que juegue. La tercera, hay que ganarle a Boca, ¿no? Ah, pensé que me hablabas de. No, que pensé ponga que la novena, ¿qué me importa que en mi partido de la Copa Argentina? No, ¿cómo no te importa? No me importa, me importa ganar la Boca. Pero la Copa Argentina también hay que ganar. Bueno, después, no sé. Racing te gana todo lo que juega. Sí, el segundo partido es con Tigre antes de la vuelta. Primero con Boca, hay de que eliminar a Boca y a todos los llorones de Boca y a todos los medios. Partidario, no que no son partidarios, que están en Teixeira. Veníamos bien, en todas esas cosas. Un poco loca. Es jugador. Un poco loca. No llores más, Botero. Chao.